Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Arancibia, coordinadora del Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central Región de Coquimbo. Le damos la más cordial bienvenida a la jornada de simulación clínica con enfoque en la seguridad de los trabajadores de la salud y pacientes, en reconocimiento a una prioridad de salud mundial. La simulación clínica pretende contribuir a la formación continua de académicos, profesionales, estudiantes que participan de esta metodología de enseñanza y aprendizaje. Esta actividad será grabada y es transmitida vía streaming por las plataformas institucionales de YouTube y Facebook. Solicitamos que a su término respondan una encuesta en enlace publicado en los comentarios o a través del código QR. Su opinión es muy importante para nosotros. Quisiera agradecer la participación de las autoridades regionales, institucionales, directores, académicos, profesionales y estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y la comunidad en general. Para comenzar, queremos saludar a las autoridades que nos acompañan, nuestro vicerrector regional, don Jaime Alonso Barriento, y a nuestro decano de facultad, doctor Patricio Silva Roja, a quien invitamos a dar unas palabras de bienvenida. Muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Y una reflexión para compartir. Seguridad, seguridad del paciente, seguridad de los trabajadores de la salud. Sin duda que es una de las demandas más importantes que tenemos hoy día por parte de nuestra comunidad. Y no solo por la pandemia, sino que porque realmente la calidad de la atención en salud se mide en gran parte hoy día por la calidad de la seguridad que entregamos en cada atención, en cada acción de salud. Los pacientes, cada día más empoderados, de acuerdo al desarrollo de la ciudadanía, de acuerdo a que tienen hoy más conciencia de sus derechos, deben y exigen seguridad cuando concurren a una atención en salud. Y esa seguridad debe ser con calidad y calidez. Por otro lado, nuestros trabajadores de la salud, todos los profesionales, todo nuestro personal de colaboración, los técnicos, etcétera, entregan esta atención de salud y también exigen que sea con seguridad para ellos. De tal manera que estamos con un concepto que nos va a acompañar durante todo este siglo XXI cada vez con más fuerza y con más exigencia. Y es por ello que la simulación clínica viene cobrando desde hace ya algún tiempo un lugar y una importancia creciente, porque para poder preparar a nuestros futuros profesionales en la enseñanza de pregrado, pero también a los profesionales ya en una enseñanza de posgrado y de educación continua, la simulación viene a entregar la herramienta fundamental para que nosotros podamos aprender las técnicas, las destrezas, antes de enfrentar un paciente en particular. Y es así como los centros de simulación en las casas de estudios superiores preparando futuros profesionales de la salud, como también en los hospitales, y ya tienen que estar preparando en capacitación continua a sus propios funcionarios, es la simulación clínica la herramienta fundamental. Ahora, la alianza que podemos hacer entre un centro universitario como el nuestro, y como muchos de los que están hoy día participando en esta mañana, con sus respectivos hospitales donde tengan convenios de campo clínico u otro tipo de alianzas para cooperar, porque esa es otra característica del mundo de hoy, es la alianza, es la cooperación entre el mundo público, mundo privado, entre el mundo universitario, el mundo de las empresas privadas, en este caso clínicas privadas u hospitales de distinta nivel de complejidad. Esa alianza es fundamental. Por eso que celebramos con mucho entusiasmo a esta iniciativa preparado por nuestros profesionales, especialmente Alejandra, allí en la zona de Coquimbo,
que le da otra característica, y con esto termino, que justamente que se hace en una región. Y desde la región podemos participar personas que están en las distintas zonas del país. Y sabemos también que hay personas y colegas de otros países de Latinoamérica, y desde luego también con una participación muy importante que vamos a tener desde Barcelona, España. Es por ello que estamos muy contentos esta mañana. Los felicito desde luego a todos los que han tomado parte en la iniciativa. Felicito a las autoridades regionales por el apoyo que dan a esta importante actividad, y les deseo el mayor de los éxitos durante esta jornada. Muchas gracias, y les reitero mis felicitaciones y éxito durante toda la jornada que va a durar prácticamente todo el día. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano de facultad. Bueno, a continuación entregará su saludo el vicerrector regional, don Jaime Alonso Barriento, uno de los impulsores de la implementación del Centro de Simulación Clínica en nuestra región. Muchas gracias, Alejandra. Primero que todo, dar la bienvenida a todas y todos quienes hoy día nos acompañan en esta importante actividad que no solamente reúne, como también lo decía nuestro decano, a profesionales, estudiantes y la comunidad universitaria de la región, sino que del país y a nivel también internacional. Esto, sin lugar a dudas, le da una importancia no solamente desde la perspectiva, digamos, desde el ámbito técnico, sino que yo quisiera hacer una reflexión respecto de lo que significa los vínculos que se logran a nivel interuniversitario y evidentemente intrauniversitario. Esta es una jornada que amplifica, digamos, el traspaso de buenas prácticas que tanto necesitan hoy día, digamos, las distintas disciplinas que constituyen, digamos, el conocimiento formativo. Quiero contarles que la Universidad Central Región de Coquimbo está ubicada, tal como lo decía el decano, en una región de Chile. Es una universidad orientada hacia la complejización y hacia la relación directa con el mundo regional de la macrozona norte del país, y que en el minuto en el cual instalan las carreras de salud se puso como desafío en paralelo, ¿cierto? Y tal como decía, complejizarse también en el ámbito de la simulación clínica. En ese trayecto quiero destacar el trabajo de la Facultad de Salud y especialmente de Alejandra Arancibia, que no solamente, ¿cierto?, ha liderado el tema de la implementación, sino que con esta actividad estamos demostrando, ¿cierto?, lo que significa también la importancia de dar a conocer lo que hacemos localmente y así también a nivel mundial, de tal manera de contribuir a las mejores prácticas educativas y con la contingencia que estamos viviendo hoy día, ¿cierto?, tan necesaria en términos de reflexionar aquello que el mundo de la salud, ¿cierto?, tiene por aportar en los desafíos no solamente del presente, sino que también del futuro. Quiero señalarles que para nosotros es un honor recibir a la profesora Claudia Morales y a la profesora Esther León, que nos visita desde la Universidad de Barcelona. Y evidentemente a todos los panelistas que harán parte de esta importante actividad. Finalmente, quiero felicitar y agradecer nuevamente a Alejandra y al equipo de comunicaciones que hace posible esta actividad. Contarles que seguimos comprometidos con la región de Coquimbo y con el país. Y espero, Alejandra, que esta actividad sea no solamente gratificante para nuestros académicos y estudiantes, sino que también para todo el mundo que participa hoy día en ella, deseando que la universidad pueda ser parte y contribuir en una red mundial que hoy día, cierto, evidentemente converse y trabaje respecto de todos los desafíos que se enfrentarán en el futuro. Agradezco también al decano la oportunidad que nos da como región de ser partícipe de esta y otras iniciativas que ya se han realizado, no solamente, digamos, pensando en las problemáticas contingentes, sino que también desde una perspectiva de proyección
en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la formación. Quiero enviar un saludo a los académicos, a los profesores, a los investigadores y a los estudiantes de nuestra sede que hacen posible, cierto, el crecimiento y el buen posicionamiento de la Escuela de Salud en la región de Coquimbo. Muchas gracias, Alejandra. Espero que sea una jornada exitosa y nuevamente la felicito. Muchas gracias, vicerrector, por sus palabras. Bueno, y agradecemos las palabras de nuestro vicerrector regional, don Jaime Alonso. Bueno, por motivos de agenda, es posible que nuestro vicerrector se tenga que retirar en algún momento de la jornada, pero agradecemos enormemente sus palabras. Gracias a usted. A continuación, tengo el agrado de presentar a nuestra expositora. Ella es Claudia Morales Bravo, enfermera matrona de la Universidad Católica de Chile. Es instructora en simulación clínica del Institute for Medical Simulation, Harvard Mead Hospital de Valdecilla y Universidad Católica de Chile. Es magíster en educación médica de la Universidad Católica y actualmente es encargada de la unidad de simulación clínica del Hospital de Urgencia Asistencia Pública en Santiago, o UAP, o también conocido como la Posta Central. Ella nos presentará el tema Programa de Entrenamiento Continuo del Personal de Enfermería del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública. Hola, buenos días. Primero quiero agradecer la invitación y felicitarlos por la iniciativa de concurrir a que conversemos sobre la simulación y la seguridad de los profesionales de la salud y también de los profesionales y también de los pacientes, que es lo que nuestra prioridad número uno. Un poco contarles que el centro del Hospital de Asistencia Pública es el primer centro que existe a nivel ministerial, que partimos en el año 2017, con el objetivo principal y la misión de entrenar a los profesionales de la salud pública. Nosotros partimos el año 2017 y hemos estado entrenando también a todo lo que son los médicos generales de zona a lo largo del país. Nosotros partimos primero y después se sumaron otros centros, así que también tenemos una red que con gran esfuerzo tratamos de mantener y que la pandemia nos ha separado un poco, pero esta es parte de una red de centros de simulación que está Valparaíso, Concepción, está Antofagasta, está pendiente, que todavía no se puede consolidar, y está Temuco también, y la Araucanía. Entonces, la idea es que nosotros queremos la simulación, fortalecerla de manera que sea una herramienta para nosotros, los profesionales de la salud, para mejorar la calidad de atención para nuestros pacientes. Así que, dicho eso, voy a compartir la presentación. Ahora, lo que les voy a contar es un poco la experiencia que nosotros hemos tenido acá y que cómo hemos principalmente enfrentado, como les contaba, este es el primer centro de simulación ministerial que tiene una mirada hacia la área pública, pero principalmente una mirada de lo que nos corresponde a nosotros como el hospital de urgencia del país. Entonces, en este contexto yo los quiero llevar a cuál es la misión del hospital de nuestro hospital. Este es el único hospital de urgencia del país y la misión que tiene es que, primero, que es un hospital de urgencia y emergencias de adultos. Y segundo, un poco comentarles que nosotros somos el centro de referencia nacional para el gran quemado de los pacientes politraumatizados. Y además se declara nuestra misión, y es que por eso lo toco, es donde nosotros siempre como centro de entrenamiento tenemos que estar dirigidos a lo que son las misiones y las visiones de las instituciones, es a la atención de calidad oportuna y segura. Dicho esto, quiero recordar que la educación continua se establece en la brecha existente entre la atención que reciben nuestros pacientes y cuál es la atención que debiera recibir. Cuando ahí existe esa brecha es donde la educación continua tiene que intervenir de manera de que ésta disminuya. Y es por eso que el primer desafío para este año fue el COVID. Entonces, la primera meta que nos estableció y nos pidió la institución es que colaboráramos en un proyecto que lo habíamos pensado con anterioridad, en la selección del personal, porque no solo necesitamos habilitar más camas, sino que necesitamos habilitar
camas con mayor complejidad, y eso significaba que debíamos tener más recursos de enfermería principalmente. Así que nosotros, pensando en cómo podemos aportar como un centro de entrenamiento y un centro educacional, lo que quisimos recordar es que cuando uno evalúa en educación o evalúa competencia, uno tiene que recordar que existe esta pirámide de Miller, ¿cierto? Y que no debemos del conocimiento teórico. Lo que nosotros necesitamos es que saber poder evaluar que quien nosotros estamos contratando es una persona que sabe hacer, ¿cierto? Tiene conocimiento, sí, que es la base de su accionar, pero nosotros necesitamos que demuestre. Y es ahí donde puede entrar la simulación. Y también tenemos que considerar que no solo podemos evaluar habilidades técnicas, sino también tenemos que considerar las habilidades, el conocimiento y también las actitudes. Lo mismo no podemos comparar o hacer una misma evaluación a un novato que a un experto. Entonces, considerando todo esto, consideramos el siguiente. Propusimos el siguiente proyecto a la institución, donde realizamos un proceso de selección de personal. Recuerde que nosotros tenemos selección, reclutamiento, selección y mantención del personal, ¿cierto? Entonces, lo primero es cómo nosotros seleccionamos los profesionales más idóneos para esta institución, que, como declaré, es un hospital de urgencia que tiene conocimiento en gran quemado, y específicamente ahora nos pidieron que necesitábamos reforzar a propósito de la pandemia. Por tanto, tiene 4 etapas: la selección del personal por currículum, evaluación teórica, evaluación práctica, realizamos simulación, y una evaluación psicológica que nos permite determinar algunas habilidades no técnicas. Nos basamos principalmente en conceptos de RCP, IAS, ¿cierto? Paciente crítico y ventilación mecánica, algunas drogas vasoactivas y en el escenario de simulación, obviamente, estimulamos un paciente que tuviera COVID positivo y separamos en 4 columnas importantes, como la seguridad del paciente, que me parece vital, cómo enfermería valora y puede identificar un problema de acción y en su intervención. Después de cada evaluación, el evaluador da un feedback al profesional de manera que fuera una instancia más de aprendizaje. Y para la evaluación psicológica, en nuestra institución se evalúan las siguientes áreas: trabajo en equipo, orientación al usuario, iniciativa, flexibilidad, autocontrol, orientación al logro y el liderazgo. ¿Cómo nos fue? Revisamos alrededor de 800 currículos, donde la edad promedio que postuló nuestra institución fueron 28,7 años, y de experiencia 2,4. Entonces, ahí nos había primer dato que tenemos enfermeros que son jóvenes, los que quieren trabajar con nosotros. Y en relación a los currículum, ¿cuántos cursos realizaban? El 80% ya tenía IAS, 67% RCP y ventilación mecánica, y paciente crítico, que era lo que necesitábamos, o en 49%. Por tanto, tengo una población joven que necesita ser entrenada en ventilación, y paciente crítico, que fue un poco el diagnóstico de todo el país, que necesitábamos formarnos en esta área de crítica. En la parte teórica, evaluamos 266 profesionales, que fueron los que pasaron el primer filtro. Y el promedio nosotros pedíamos como para poder seguir en la siguiente etapa 80, y tuvo un promedio 79. Así que tuvimos que hacer algunas modificaciones, porque lo que necesitábamos era personal. Y simulación, evaluamos a 225 con un promedio 86, que les iba mucho mejor en lo práctico que en el conocimiento teórico. Y en el caso de las habilidades no técnicas, nosotros definimos cuáles son las más relevantes. Son 8, pero dijimos cuáles son las 5 más relevantes que necesita un enfermero para trabajar en este hospital. Entonces nos pareció que el autocontrol, el trabajo en equipo, el liderazgo y la iniciativa y la flexibilidad debían estar desarrolladas o bastante desarrolladas. Entonces nos encontramos que el 78% tenía autocontrol, que me parece bastante bueno. La idea es que no abandone el lugar de trabajo si se encuentra en una situación crítica. Trabajo en equipo 77, igual que liderazgo, y la iniciativa y la flexibilidad, vamos a tener que trabajar en ello. Entonces, vamos a tener que formar gente, porque el mercado no nos da
para esta institución, que es una institución que recibe pacientes de alta complejidad. Entonces no me parece malo soñar, crear un grupo de ensueño de enfermería. Uno siempre tiene que planificarse cosas que el ideal, la otra cosa es lo que no salga, pero para allá vamos. Y antes de armar un programa de entrenamiento, no podemos olvidar que estamos con adultos. Y el adulto, hay dos elementos que me gustaría recordar, es que es el ciclo de Kolb, donde el adulto aprende a través de una experiencia. Después que vive esta experiencia, puede observar también una experiencia, lo vamos a ver en simulación, recién ahí puede lograr la reflexión, y después de la reflexión, formar nuevos conceptos abstractos que después los va a llevar a la práctica. Esto es el aprendizaje de adulto. Esta otra pirámide que muestro acá, también establece de la comparación entre los métodos de activos y los pasivos. Y tenemos que recordar que los activos tienen mayor retención. Entonces, la simulación se encuentra dentro del 90% de retención de lo que se aplica. Entonces, estamos en un hospital de urgencia. Necesitamos enfermeros de urgencia o con un perfil parecido. ¿Es una misión imposible entrenarlos? Porque siempre están en situaciones críticas. Entonces, este artículo no es relevante porque dio algunas luces de qué lo que los enfermeros de urgencia establecen como importante a la hora de entrenarse. Entonces, primero hay que considerar que siempre les falta tiempo, por tanto, no pueden hacer jornadas muy extensas. Tienen que saber de mucho, de muchas cosas, ¿cierto? La necesidad de el entrenar con las manos en la actividad, ¿cierto? O sea, es decir, aprendizaje activo. Y aquí hablan de aprendizaje significativo. El adulto aprende lo que le necesita para su trabajo, el resto no lo retiene. Y lo otro que consideran que ellas necesitan un ambiente de simulación que les ponga un riesgo elevado para poder entrenarse. Tenemos que recordar que la simulación nos permite a nosotros como metodología trabajar lo cognitivo, lo psicomotor, lo afectivo, también trabajar habilidades tanto individuales como trabajo en equipo. Claramente promueve la integración y aumenta el grado de retención, como lo hemos comentado anteriormente. Y además, no puedo olvidar, antes de hacer una propuesta de programa de entrenamiento, no podemos olvidar que la seguridad del paciente no, es una obligación de todos nosotros que trabajamos en salud, pero además nosotros la tenemos declarada en nuestra misión. Así que, ¿cuáles serían entonces las competencias profesionales requeridas para enfermería del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública? Entonces definimos que hay competencias técnicas, pero también las muy importantes competencias no técnicas. ¿Es verdad? Entonces, partimos de la base de que cualquier persona que quiera trabajar acá debe tener un curso de reanimación, un curso de IAS, un curso de paciente crítico básico de ventilación mecánica y de preparación de medicamentos seguros. Como les conté anteriormente, no está en el mercado, así que tenemos que nosotros, de alguna manera, tener las instancias para poder formar nuestro propio equipo. Y posterior a eso, para entrar a conversar, podemos empezar a entrenar habilidades más complejas como el manejo de pacientes politraumatizados, que nosotros somos centro de referencia nacional, el neurocrítico, el paciente quemado, procedimientos de monitorización invasiva. Y después de eso viene todo lo que son las áreas más específicas, como la enfermera que trabaja en endoscopía, porque no son endoscopías que tradicionales y programadas. Tenemos un número, pero aquí llegan los pacientes que necesitan endoscopías de urgencia. Angio, tenemos un angiólogo, todo lo que tiene que ver en la práctica avanzada, enfermería, principalmente paciente crítico, las enfermeras de pabellón y enfermeras que trabajan con anestesia. Y de competencias no técnicas, la comunicación efectiva nos parece que es una habilidad básica que hay que desarrollar y entrenar porque no lo estamos logrando con ninguno de la salud. Atención con sabiduría, liderazgo, trabajo en equipo. Es un gran desafío, pero como les dije al principio, hay que siempre soñar. Entonces, la primera medida que establecimos y que era más urgente era entrenar a la gente en elementos básicos, esenciales, le pusimos sobre el paciente crítico y que está con COVID, y eso incluye claramente un paciente que está con ventilación mecánica. Entonces, hicimos este curso de una jornada de 8 horas donde se establecen estas competencias técnicas como el uso de las EPP, ¿cierto? La ventilación mecánica, drogas vasoactivas y lo que es sedación y las competencias profesionales, como les establecí, la comunicación, el profesionalismo, el trabajo de equipo, que muchas veces
hacen que las habilidades técnicas se desarrollen de una manera correcta. Calendarizamos 40 fechas, pues empezamos a finales de abril, realizamos 29 cursos, tuvimos que suspender porque 11 fechas porque nosotros estamos dentro de un hospital. Y aquí, dentro del hospital, se atienden pacientes y muchas veces la sobrecarga laboral no les permitía a los profesionales ni estudiar, ni tampoco, y había muchas veces había que cubrir, ¿no? Lo que significó 261 horas presenciales y logramos entrenar 205 profesionales de enfermería en relación a estas cosas. ¿Cómo diseñamos el curso? Elementos de estudio a distancia. El adulto, el profesional que ya está trabajando, tiene que distribuir su tiempo desde su casa, su tiempo libre y su trabajo. Utilizamos todo lo que es el aporte impresionante y muy agradecida estoy de la Xochimi, que subió videos. Realizamos una prueba diagnóstica online antes de venir al curso, porque hay ciertos conocimientos que tenían que traer. Y además les pedimos que se grabaran poniéndose y retirándose los elementos de protección en su lugar de trabajo, porque queríamos analizar cuáles son los diferentes distractores y porque a lo largo de toda la institución tenemos distintos elementos de protección personal. Dentro del curso partimos con una aclaración de dudas teóricas a través de la prueba diagnóstica, programación de ventilación con un ventilador, de ver cómo programamos con un sistema simulado y después con el ventilador en vivo y en directo y lo que nosotros llamamos pitutear el ventilador. Y la alta fidelidad, aquí entonces trabajamos fuertemente lo que es el manejo de la sedación, es decir, qué pasa, qué alarmas se activan, y lo mismo cuando hay diferentes problemáticas más habituales de un paciente COVID que está con ventilación mecánica. Y después terminamos con un taller de práctica avanzada de pronación, en equipo, y el curso termina con una evaluación con simulación de uno de los escenarios que hemos trabajado durante el día. Durante la formación trabajamos con diferentes herramientas, utilizamos mucho las escalas SAS, las de sedación y también el SVAR, porque la comunicación efectiva ayuda mucho cuando uno tiene estructura y le permite a ellos ordenarse de qué información están entregando. En el taller de PRONA, que aquí ustedes lo ven, todos con sus elementos de protección, hay un líder, el uso de una pauta, de manera de ir haciendo un checklist, un líder que dirige y distribuye roles. Y aquí me quiero referir en el fondo a que nosotros cuando seleccionamos el personal, todos fueron evaluados en colocación y retiro. Y los más antiguos nosotros les pedíamos un video. Pero uno nunca debe olvidar esto de la carga cognitiva. El centro de simulación, a pesar de que uno puede trabajar en el realismo, no siempre logramos, y la realidad tiene mucho más elementos. Entonces, es por eso que en el fondo nosotros quisimos darle feedback a ellos de manera virtual, es decir, que nos mandaron sus videos y nosotros esta pauta la realizamos con el video de la Xochimi, de manera de que darle un feedback desde cómo lo hace en su lugar de trabajo, con sus elementos, con los espacios. Y de manera de poder decir, mira, corrige esto o esto lo está haciendo muy bien, felicitaciones. Y ellos les queda un registro. Hasta el momento llevamos 120 videos realizados. ¿Cómo nos fue en realidad en esta experiencia de un hospital que no está acostumbrado al entrenamiento continuo? Primero, el encantamiento, que fue lo que nos hicimos en forma continua, y hacerlos estudiar de nuevo. Entonces, la prueba diagnóstica, creo que fue bastante variada los porcentajes, ya al último tenían mejores notas porque sin duda se traspasan información, pero también ya llevábamos meses con de atención de paciente crítico. En la pauta práctica, que finalmente es como el outcome de la competencia, nos fue bastante bien. Yo creo que esta campana de Gauss refleja, digamos, que tenemos una media de un 6-1 más o menos, donde tenemos un poquito que es muy bueno y otros que en su mínimo obtuvieron un 5-1, pero es una bastante buena nota para una jornada de un día. ¿Qué parámetros evaluamos nosotros en la área práctica, en esta evaluación práctica? La seguridad del paciente, sin duda, el control de signos vitales, cómo el enfermero va controlando los signos vitales del paciente que está en una situación crítica,
La evaluación de los parámetros dentro de esta situación crítica, las intervenciones de enfermería y el uso de las precauciones adicionales que son las EPP. Diría que el porcentaje más bajo tiene que ver con que dentro de su quehacer, nosotros tenemos mucha gente de urgencia y de medicina, y les voy a mostrar los datos, que no está todavía, no está dentro de lo tradicional incluir el ventilador como parte de la valoración de enfermería. Y eso fue uno de los puntos más débiles que parece que es razonable. ¿Quiénes vinieron? Finalmente, nosotros contratamos mucho personal por contingencia, que los ingresamos nosotros mismos, pero prontamente se empezaron a entusiasmar la gente antigua que también quería venir a entrenarse. Así que fue 54% los de contingencia y 46% los antiguos. Porque independiente, hablando de la seguridad del paciente, independiente de su forma de contratación, tiene que ser entrenado de igual manera. Y aquí están los servicios, pues los que más vinieron, y fue lo que más reforzamos. Nosotros tenemos en la urgencia por turno de alrededor de 30 enfermeros por turno, para poder soportar en el fondo lo que fue la pandemia, y medicina, que también la medicina de nuestra institución no es una medicina como de otros servicios, sino que es más bien un intermedio, tiene pacientes bastante complejos. O sea, la posibilidad de tener pacientes con ventilación no invasiva en medicina es bastante alta. Y tuvieron que cambiar también muchas, convertir camas a pacientes más complejos para poder dar cabida a todos los pacientes que consultaban. Y también vinieron a formarse los de pabellón de continuidad y recuperación, porque ellos también habilitaron camas como área intensiva, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos evaluaron el curso? Yo traigo aquí a colación algunas preguntas. Es un cuestionario bastante más largo que terminan, ellos una evaluación después del curso, en forma inmediata. Entonces, primero quisimos preguntarles si revisar la prueba online con el profesor era un aporte, y claramente un porcentaje bastante alto. Si la simulación les sirve para su desempeño, porque a lo mejor puede ser súper entretenido, pero no le aporta a su práctica. Y 98%. El instructor, para nosotros es muy importante el instructor, si fue un aporte y tuvo un muy buen puntaje. Y la pregunta más importante, si finalmente la sesión cumplió con los objetivos planteados, y creo que nos fue bastante bien. Y también esto de evaluar al final en competencia, en acción, en un escenario, si también les parecía, y el debriefing, que es algo que no está todavía, a pesar de que en muchas universidades que tienen simulación, no es fácil llevar la reflexión a los profesionales, si eso les había gustado, y también nos fue bastante bien. Fue una instancia que nos pudieron expresar muchas cosas de lo que estaban viviendo dentro de la pandemia. Así que, a corto andar, estamos en esto y empiezan a aparecer otras necesidades. Y la subdirección de gestión de cuidados de esta institución nos solicita que, a propósito de la pandemia y de tanto paciente grave y con permanencia en el hospital, empezaron a aparecer las lesiones por presión. Entonces, ¿qué hacemos? Porque las lesiones por presión es algo que todos conocemos, ¿sí? En el área de salud. Entonces, lo que dijimos es establezcamos cápsulas de entrenamiento en el horario de trabajo, en un periodo acotado, porque teníamos que entrenar rápidamente, de manera de que no fuera una sobrecarga para el personal, que ya estaba muy cansado y deteriorado por los pacientes. Es como los entrenamos rápido, entretenido y que aprendieran. Así que partimos con los test de la urgencia y le hice una cápsula pequeñita acá, ahí están bien con el simulador, y siempre haciendo el énfasis que esto es un recordatorio, porque son personas que trabajan hace mucho tiempo, de cómo nosotros podemos aportar conocimiento e incluso solo felicitar lo que nos están haciendo bien, porque el paciente que llega, que hace una lesión por presión, no la hace solo en un servicio, sino que el paciente atraviesa varios servicios donde debe ser detectado y cuidado. Así que logramos entrenar 56, esos los que estaban presentes a mí, estábamos con bastante licencia, y ahora vamos a seguir con los enfermeros y vamos escalando a los diferentes servicios, ¿ya? Nosotros hacemos hincapié que en un área de formación continua uno no se debe olvidar de los refuerzos positivos.
porque el trabajo cambia el sistema cuando uno está en la universidad. Entonces, es bueno decirle, mira, entrenarse es bueno, es entretenido, y les hicimos llegar unos chocolatitos a los que asistieran. El otro desafío que está establecido dentro de una misión y que se suma a lo de la pandemia, siempre lo hemos sido, pero hoy día lo que quisimos es seguir responder de mejor manera a la necesidad del gran quemado de esta institución, porque somos un centro de referencia. Entonces, lo que se plantea acá es que nosotros queremos abrir, no solo recibir quemados en el área de quemados, sino que también puedes descargar en otras áreas, porque el hospital es el centro de referencia nacional, no solo el servicio. Entonces, esto es un proyecto que presenta estos enfermeros de quemados, Carlos Estrada, Blanca Escudero, en que ellos asesoran a nivel nacional, todos los enfermeros asesoran a nivel nacional todos los pacientes que son gran quemados, con una plataforma a través del ministerio. Entonces, lo que establecimos, todos los enfermeros de este hospital, en estricto rigor, deberían tener un nivel de conocimiento de quemado superior al resto de los otros hospitales que no son centros de referencia. Así que planteamos este siguiente diseño instruccional, donde nos va a permitir formar a los enfermeros en su lugar de trabajo y que podamos ampliar nuestras oportunidades de atención de pacientes. Entonces, nos parece relevante, según diagnóstico de necesidades educativas, qué es lo que saben y qué no saben, clases online, pasantía observacional, porque nosotros contamos con pacientes quemados, y muchas veces es difícil esto diferenciar entre los tipos de clasificación de quemadura, los talleres de simulación que están enfocados a entrenar aquellos elementos, esas crisis que no ocurren frecuentemente, pero sí ocurren, hay que saber manejar, una práctica de servicio y certificar con evaluación de competencia. Entonces, la idea nuestra es que no todos sepan por igual, pero este conocimiento, este entrenamiento escalonado que hace que los expertos sean, algunos son menos, pero obviamente los expertos tienen que ser los enfermeros hoy día de quemado, que son los que tienen mayor experiencia, vayan asesorando a los distintos servicios y cada servicio tendrá el conocimiento y la capacidad según el nivel de complejidad que va a recibir en su servicio. Por tanto, urgencia tiene que saber un nivel, cirugía otro, medicina otra, intensiva otra, etcétera, etcétera. Así que lo primero que hicimos fue una prueba diagnóstica. Ustedes entenderán que hay una población importante que no está acostumbrada al online y tampoco está acostumbrado a seguir entrenándose dentro de su lugar de trabajo. O sea, habitualmente es como pedir permiso, no voy a hacer un curso afuera. Así que quisimos contestar la pregunta, ¿cuánto saben los enfermeros de un hospital de referencia nacional de quemado? Así hicimos una encuesta, yo creo que ya va subiendo, que todavía estamos en proceso, 197 encuestas, o sea, no es encuesta, es una prueba diagnóstica, donde el promedio así es de un 81%, que es bastante bueno. Entonces, yo diría que saben más que la población general de profesionales de la salud, y entonces lo que vamos a hacer nosotros es que pensamos que el corte mínimo de saber es 85%. Por tanto, pusimos una línea ahí en el 85% y vamos a partir con los mejores puntajes en este programa, piloteando, de manera que después podamos este programa abrirlo a otras instituciones. Y no podemos olvidarnos como hospital de urgencia, lo básico que tenemos que saber es la reanimación cardíaca. Entonces, nosotros además somos un centro de entrenamiento para la American Heart, es el único centro público. Entonces a propósito de la pandemia se suspendieron muchas cosas y entonces ya es momento de que volvamos a retomar porque pareciera que el COVID no se va a ir luego. Entonces tenemos esta brecha, tenemos una brecha no menor. Destaco los profesionales de enfermería, que son 88, y los técnicos 252, que donde está programado Vélez, o sea, sin contar los médicos, ¿ah? Que son abiertos que están en brecha. Así que esto también hay que considerarlo, pensando en la seguridad del paciente y también a veces pensando en cómo tomamos al paciente COVID que tiene una parada cardíaca, ¿sí? Así que eso está en carpeta.
Hablamos todas las competencias técnicas, pero no podemos dejar de mencionar todo lo que tiene que ver con lo no técnico y los factores humanos, que finalmente es lo que ha determinado la calidad y la forma en que nosotros atendemos a nuestros pacientes. Así que me gustó mucho este artículo de la revista. El debriefing para nosotros, en donde estamos, en formación continua, con profesionales, todos titulados, es una tremenda herramienta para permitir trabajar no solo la reflexión, sino que trabajar los modelos mentales de cada uno de los profesionales que justifica y fundamenta su accionar. Si nosotros no determinamos aquellos modelos mentales, es muy difícil que podamos cambiar alguna conducta, porque la tradición y la estructura es muy fuerte. Entonces, y acá hay muchos cambios. Aquí la rotación de pacientes es muy alta. Entonces, y siempre estamos en contingencia. Pasamos del estallido social, pasamos al COVID. Entonces, para poder construir, para poder desarrollar liderazgo, para poder mejorar la calidad, para estar más seguro, nosotros tenemos que trabajar lo que es la comunicación efectiva y potenciar el liderazgo en la enfermería. Y para eso nosotros, de todo lo que nos había referido también la Subdirección de Gestión del Cuidado, que sentía una falta en el liderazgo de la enfermería, y por otro lado también en el libro escuchamos algunas prácticas que entorpecen la comunicación y ponen en riesgo a nuestro paciente. Así que en la actualidad estamos aplicando esta encuesta de ambiente laboral, es una encuesta más bien de extraída de la revista Nursing de este año de 2020, donde busca ver cómo nos estamos relacionando entre enfermeros y con los otros profesionales, de manera de ir a buscar y entrenar, con el apoyo de los psicólogos, herramientas que nos permitan atender de mejor manera y cuidar a nuestro personal. ¿Sí? No es sano que lo pasen mal trabajando, ¿cierto? Más el estrés adicional de la pandemia. Entonces, dicho esto, nosotros podemos atender, entrenarnos técnicamente, tener, digamos, las competencias técnicas desarrolladas o trabajando en ellas, pero de alguna manera tenemos que evaluar cómo estamos y para eso tenemos que medir. Si no medimos, es muy difícil. Uno puede medir, nosotros podemos medir aquí en simulación un curso, si le gustó o no le gustó. También podríamos medir a largo plazo, ¿cierto? Pero también necesitamos nosotros una herramienta que nos permitiera decir, para nosotros en enfermería, cómo nosotros estábamos adaptando nuestra atención. Y para eso implementamos un registro que no existía, un registro que nos fuera dando cuenta de ciertos indicadores que a nosotros nos interesan y donde nosotros como centro de simulación pudiésemos intervenir para mejorar y para cuidar cada vez más la seguridad de nuestros pacientes. Y es por eso, aquí esto es una foto real, este proyecto nosotros lo hicimos con los internos, nosotros a propósito de la pandemia, ingresamos internas como con contrato, ¿cierto? Y aquí hay una interna que está haciendo una videollamada de un paciente que pronto iba a fallecer y quería comunicarse y despedirse de su familia. Entonces ella está con su puesto, con su EPP y con unas tablets que nos facilitó la dirección de este hospital. Así que lo que hicimos es un Excel que se trabaja. Son tres internas que se pasean, bueno, hacen visita al hospital tres veces al día y van actualizando los datos de los pacientes, tanto en su diagnóstico y su lugar de servicio, porque en este hospital el traslado es muy frecuente. Y también tratando de identificar que el traslado es una instancia de riesgo para todos nosotros, todo el personal de salud, y también para el paciente, ¿cierto? Entonces, esta es una foto pequeña, pero nosotros, ¿no?, por ejemplo, hacemos un seguimiento de los pacientes fallecidos, que tengan el protocolo, recuerden que el paciente con COVID tiene que tener unos cuidados especiales. La identificación nos parece importante destacar que esté bien identificada. Acá, por ejemplo, llevamos en paralelo a IAS cuántos tipos de ventilación, o sea, cuántos están ventilados, cuántos, con qué tipo de ventilación, las lesiones por presión y el promedio de estadía. Como ven ahí, este es un día tipo, el promedio de estadía. ¿Sí?
Claudia, disculpa que te interrumpa, ¿podrías repetir por favor estos últimos 10 segundos en base a la trazabilidad y medición de... Perfecto. Por favor, porque se hubo un poquitito ahí de desconexión. Sí, ahí súper bien. Gracias. De ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, a propósito del entrenamiento y la capacitación de los profesionales de la salud, es importante que nosotros tengamos una herramienta que nos permita dar luces de cómo estamos atendiendo, cómo es la calidad de atención de enfermería. Porque uno puede tomar la decisión de que, mira, yo creo que hay que entrenar esto, este otro, pero pongamos los objetivos, dijimos, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Cuáles son nuestros indicadores de calidad de atención? Entonces, realizó este proyecto con internas de enfermería, que son internas que nosotros contratamos a propósito de la pandemia, y que lo que hacen ellas es hacer visitas a los pisos y llenar un Excel. Y lo que les contaba es que esta foto es una foto donde muestra a una interna haciendo una videollamada a solicitud de la enfermera del servicio, porque este paciente estaba pronto a fallecer y quería despedirse de su familia. Entonces, ella con los tablets que están habilitados, hizo la videollamada, por cierto, ha sido un tremendo aporte de las internas, ha sido maravillosa, son de distintas universidades todas, porque nos ha permitido, ellas han desarrollado unas habilidades impresionantes comunicacionales y de recolección de información, y creo que las hemos acercado mucho a lo que es el eje central de la enfermería, ¿sí? Entonces, ellas lo que hacen es pasearse 3 veces al día y llenan este Excel, que nos da una trazabilidad, es un Excel que está en umbral, que tiene uso restringido, tiene mucha información, pero esta información principalmente está abocada a indicadores que nosotros como enfermeros quisiéramos evaluar cómo lo estamos haciendo. Los datos generales, sin duda, de los ingresos, egresos, los diagnósticos, la edad, la estadía, a qué hora ingresaron, de dónde viene, eso es algo que son datos interesantes estandarizados, pero nosotros después le sumamos quiénes están por lesión por presión, cuántos días de hospitalizado, si está ventilado o no, si la familia está, si está solo, si es caso social, si no, de manera que nosotros nos permita ir a hacer, determinar dónde tenemos que intervenir para la mejora de la calidad de atención de enfermería. Aquí puse una foto de un día donde nosotros hemos graficado cuánto tenemos de lesiones por presión, qué tipo de lesiones por presión, cuántos pacientes ventilados tenemos y de lo ventilado que tenemos, ¿cierto? ¿Cuánto dura un paciente acá? Porque también en un hospital de urgencia nosotros no podemos tener pacientes con mucha estadía, a excepción de los pacientes quemados, que ellos pasan más de 2 o 3 meses acá. Pero el resto es un paciente que se tiene como relativamente rápido, excepto también los pacientes de la UCI que están ventilados. Entonces, nosotros esto es una herramienta que nosotros la establecimos para mejorar la calidad de atención de enfermería, para medirnos y para que podamos planificar y establecer dónde vamos a intervenir. ¿Cuál es lo que hoy día nos está produciendo un riesgo mayor a nuestros pacientes? Y dejar un poco esto estandarizado y directamente a la fuente para solucionar los problemas y buscar las alternativas dentro de la educación y principalmente si tenemos un centro de simulación dentro de la institución. Terminamos ya la primera etapa del primer curso y ahora estamos empezando en la 2 y ya que tenemos esta masa de enfermeros entrenados y tenemos esta otra masa que va fuertemente a adentrar, a especializarse en lo que es quemado, ahora nos queda trabajar la crisis, porque este hospital y a propósito de la pandemia, pero siempre es así, nosotros recibimos muchos casos muy graves y hay mucha crisis en estricto rigor y se nos sale un poco, es un hospital viejo y grande, entonces tenemos pensado trabajar lo que es la secuencia de intubación rápida, principalmente en los servicios que no están acostumbrados a intubar, la administración segura de medicamentos y claramente retomar lo que es la reanimación en un paciente crítico y un paciente que tiene COVID, porque suma una carga importante cognitiva de ponerse todas las EPPs que antes no lo hacíamos. Así que quiero terminar con esta frase con Florence Nightingale, que no puedo
no reconocer que ella pareciera que estuviera en esta época y decir que educar no, no es enseñar a un hombre a saber, sino que hacer. Así que eso, gracias. Agradecemos a Claudia Morales, su interesante exposición. Muchas gracias, Claudia. Mira, antes de finalizar, me gustaría realizar la siguiente pregunta, Claudia. ¿Cuáles son los desafíos que tú visualizas desde tu experiencia en la simulación clínica, pero la formación profesional en general y de manera como transversal en la simulación clínica? Yo creo que el gran desafío hoy día es que la simulación en nuestro país está principalmente enfocada al ámbito universitario, ¿cierto? A las universidades en la etapa de formación, incluso en la etapa de formación de las especialidades. Y creo que en el área de la educación continua lo tenemos un poquito al debe, y es donde estoy, en el fondo yo estoy ahora, donde uno tiene que recordar que una vez que uno se titula, no deja de estudiar y de entrenarse. Y creo que es parte de la responsabilidad de las instituciones también de ir apoyando aquellas competencias que son las requeridas para la institución. Nosotros con esta selección de personal que hicimos nos dimos cuenta que el salto, y creo que cuando uno lo recuerda en forma vivencial, individual, uno se da cuenta que cuando está recién titulado, hay una brecha importante de lo que te pide el trabajo. Hay una brecha enorme entre que tú pasas a ser de interno a profesional en una semana y de una semana ya te ponen responsable de muchas cosas. Entonces, ese periodo creo que la simulación en términos de formación continua es algo que puede acolchar y apoyar. La universidad tiene sus perfiles de egreso y está muy bien, pero queda todo este periodo que son deben ser alrededor de 1 o 2 años y que uno recién logra tener una autonomía. Entonces, creo que lo que nos hace mucha falta a nosotros, que podría la educación y principalmente la simulación ayudar a cortar esta brecha, que no sea tan larga y no tan, y que uno no lo pase tan mal, diría, porque ese periodo es bastante crítico. Y también creo que los pacientes lo pasan mal con uno, porque uno tiene una expertise. Y en esta misma área hay que reconocer que en nuestro país, voy a hablar principalmente del profesional de enfermería, tenemos un área de desarrollo educacional, el que se quiere dedicar a la academia, el que se quiere dedicar a la administración, pero el que se quiere quedar en la clínica tiene un tope. No hay diferenciación. Las prácticas avanzadas no están reconocidas. No hay reconocimiento de las especialidades. Entonces, cuando hay un muy buen enfermero y quiere ascender en su carrera o quiere ir mejorando, tiene que irse de la área clínica o a la academia o a la administración. Entonces, creo que ese escalonamiento clínico de tener expertos clínicos de práctica avanzada que vayan ayudando y acompañando a estos jóvenes, a estos principiantes, creo que es una necesidad. Y en eso nosotros tenemos que participar. Y creo que ese es el gran desafío para nosotros, como del área de simulación, en no olvidarnos que el profesional no deja de estudiar. Al contrario, cada vez es más exigente. Entonces, creo que ese acompañamiento nosotros lo podemos hacer. Eso. Muchas gracias, Claudia. Otra consulta. Bueno, en base a que el debriefing es hoy en día reconocido, ¿cierto?, como el alma de la simulación clínica. Sí. ¿Cómo tú ves desde tu experiencia, en el fondo, en lo que es capacitar, ¿cierto?, a los docentes, justamente en esta retroalimentación en el debriefing, en todo lo que implica todo este sistema de audio-video? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuál es el rol en este caso que ustedes cumplen, ¿cierto?, en este centro de simulación clínica del hospital, ¿cómo lo hacen con los profesionales? El debriefing, tanto el debriefing como el feedback, creo que es una de las herramientas más importantes que nosotros como educadores tenemos que manejar. Claudia, ¿puedes?
Claudia, los simuladores. Sí. Tenemos un problemita quizás de conexión un poco. A lo mejor ¿ya? si puedes volver a repetir o quizás dejar de compartir la presentación. Mejor, ¿eh? Ahí, yo creo que... Ahí sí, mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Yo creo que el feedback y el debriefing creo que son elementos esenciales en educación. Nosotros los del área de la salud nos cuesta dar un feedback, porque tenemos un formato un poquito, diría yo, un poco agresivo, digamos, para decir las cosas. Entonces, yo tengo un programa que a propósito de la pandemia lo tuve que suspender, el entrenamiento de todo el tiempo, porque la verdad es que todos los esfuerzos hoy día debían realizarse, que no hay reflexión de aprendizaje. Uno puede crear escenarios maravillosos, tener los mejores simuladores y no va a lograr. Entonces, ¿cómo nos ha ido a nosotros? Ha sido difícil porque el alumno. Claudia, nuevamente tenemos un problemita de conexión, la imagen se queda un poquitito. Entonces, la manera de hacer. Estamos con un problemita de conexión desde Claudia. Claudia, ¿sí escuchamos? Sí. Ahí, ahora sí, nuevamente. Sí, Claudia, porque se queda un poquitito pegada a la imagen para ver si puedes repetir. Yo creo que el debriefing y el feedback es un gran desafío para todos los docentes, ¿sí? Creo que, como tú bien lo explicaste, es el corazón, porque el enfoque tiene que estar... no sé si me escuchas. Porque se escucha. Ah, ya, perfecto. Voy a seguir hablando, ya. Entonces, lo principal, creo yo, es que el entrenamiento del debriefing tiene que ser una prioridad hoy día en los docentes, y lo mismo que el feedback, ¿sí? ¿Cómo estás? En mi experiencia, el modelaje y la experiencia y el que tú hagas harto debriefing te va dando mayor manejo. No es una técnica fácil, pero principalmente donde yo estoy parada, que son con profesionales de la salud, que ya están todos titulados, el acercamiento y la forma en que uno se acerca en el debriefing, si uno tiene que tener harta habilidad, no es fácil, no es lo mismo con un alumno de pregrado, ¿sí? Creo que a mí me tocó que tú formara varios instructores médicos, y creo que lo más rápido y más efectivo es el modelaje, que vean cómo otro hace o participen en el debriefing con un co-debrief y ellos están mirando cómo y después ellos lo hacen. No es fácil, pero es muy efectivo. Y lo mismo que la retroalimentación o el feedback, es importante dar estructura y enseñar y dar elementos como teóricos de lo que corresponde, pero también tienen que ver. Entonces, ¿cómo me ha ido con las participantes del debriefing? A mí sí se siente muy incómodo, pero el éxito del debriefing está dado en cómo tú iniciaste el curso, inicias el debriefing en dar este ambiente de seguridad, de que lo que está pasando ahí es todo confidencial y que el respeto entre todos es importante. Nosotros resaltamos mucho lo que es el aprendizaje colaborativo, es decir, cómo yo puedo al otro aportar desde mi mirada y de mi experiencia, pero con respeto, y por otro lado, es que a partir de un curso diciendo que no hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas, no puedes hacer todas. La idea es que, yo le digo, acá, en este centro, si se equivocan en algo, no pasa nada. No dañan a nadie. Entonces, los invito a jugar, juegue, y nosotros acá conversaremos después cuáles son las mejores formas para atender
este paciente o la decisión que tú tomaste. Pero todo lo vamos a conversar. Y ahí ya se abre y habitualmente termina el curso. Lo habitualmente que nos dicen al finalizar el curso es: les agradecemos la buena onda. Les agradecemos que si uno se equivoca, ustedes no nos dicen nada, no nos regalan. Nosotros si estamos acá para aprender. Entonces, esa es una cultura que viene muy del hospital, de que todavía seguimos con nuestro punitivo del error y de esconder. Entonces, es un cambio cultural que estamos haciendo como hormiguita, de manera de que ellos puedan, cuando vengan acá, pueden venir a resolver dudas. Así que eso. Muchas gracias, Claudia, por su interesante exposición, también por compartir su reflexión. Gracias, Claudia. Bien. Me voy a ocultar. Bueno. Muy bien. Bueno, le damos una cordial bienvenida a nuestra próxima invitada. Ella es Esther León Castelado. Ella es doctor y máster en cuidados críticos, máster en investigación y también en gestión. Enfermera de cuidados críticos y del área prehospitalaria. Es responsable del Laboratorio de Simulación Clínica de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de Simulación Clínica, CESAM, expresidenta de la Seguridad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. También es parte y miembro del Comité Ejecutivo y directora de la División de España, Portugal y Latinoamérica de la Fundación Talk Debriefing Clínico y actualmente también es directora del Máster en Educación Profesional y del Fellow de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente de la Universidad de Barcelona. Actualmente ha dictado numerosas conferencias nacionales e internacionales. Hoy día va a presentar su exposición La cultura dominante del error y estrategias a través de la simulación clínica para una cultura, ¿cierto?, actual que tenemos y que vivimos en salud. Bienvenida, Esther. Bueno, está con nosotros, Esther, nuestro vicerrector académico, don Jaime Alonso, que, bueno, quiere decir algunas palabras previas antes de iniciar su exposición. Gracias, Alejandra. Bueno, dar la bienvenida a la profesora Esther León, decirle que estamos muy, muy honrados con su presencia, conocemos de su currículo y evidentemente el tenerla entre nosotros, digamos, sin lugar a duda enaltece, digamos, la actividad y va en la misma línea de la brillante exposición de la profesora Claudia Morales. Así que, profesora León, quiero nuevamente reiterar mis agradecimientos e invitarla, digamos, a compartir esta bella actividad creada con todo el interés de nuestra coordinadora Alejandra Arancibia, quien evidentemente tuvo esta visión de dar un sentido internacional también a lo que significa el traspaso de conocimiento entre universidades. Así que bienvenida, profesora León, y nuevamente Alejandra, felicitarla por esa visión, digamos, que es muy, muy importante en el mundo de hoy. Muchas gracias, vicerrector. Bienvenida, Esther. Muchas gracias. Lo primero quería agradecerles la oportunidad de poder compartir nuestras experiencias con todos ustedes y me gustaría trabajar en esta exposición con un PowerPoint, así que si les parece voy a compartirlo y me confirman que se ve bien. Por supuesto. Como la cultura de la seguridad, pero para estos ámbitos también. ¿Se está viendo correctamente? Sí, se ve súper bien. ¿Y se pasa? Sí, sin vale. Ningún problema. Perfecto, pues ahora que hemos hecho un double check, que es algo que tiene que ver con la cultura de seguridad, quería presentarles la charla que he preparado para hoy de la simulación como un camino hacia la cultura de la seguridad. Como saben, ahora mismo estoy en Barcelona. Hoy hace un día un poco nubloso y aquí ahora es por la tarde. Les deseo una feliz mañana, ya que sé que ahora ustedes es bien pronto por la mañana.
Quería enseñarles una foto del lugar donde usualmente trabajo. Esta es una foto de nuestro laboratorio de simulación, que está en una facultad de medicina, y nos dedicamos fundamentalmente a entrenar a profesionales sanitarios en el posgrado. Son profesionales sanitarios que están trabajando ya y quieren adquirir competencias en el enfermo crítico. Les explico este contexto porque toda la charla la voy a relacionar con la experiencia que nosotros hemos tenido implementando la simulación como una herramienta hacia la cultura de la seguridad dentro de este programa, que es un programa de máster. Y mi rol en el día de hoy, más allá de dar una presentación magistral, va a ser ayudarles a generar preguntas que les puedan mover a hacer las cosas de una forma diferente o que presentarles experiencias que hemos tenido y reflexiones que ha tenido nuestro equipo que les puedan inspirar a observar críticamente la forma en la que estamos trabajando. Entonces yo creo que es importante, ¿no? El topic de la presentación que me han dado hoy es la seguridad del paciente, que es un tema que personalmente me hace muchísima ilusión hablar porque es uno de los grandes motivos que me llevan a ser una educadora. Creo que la seguridad del paciente es la piedra angular de la educación y desde ahí puede empezar este camino en el que la simulación se convierte en una herramienta imprescindible. Lo primero es que podamos analizar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es importante la simulación y la seguridad del paciente? Pues analicemos el problema. Seguramente estos datos ustedes ya los conocen, los pasaré rápidamente, pero así todos compartimos el mismo marco mental. Como ustedes ya saben, en el año 1990, más o menos, se publicó el informe Towards Human, en el que decía que los errores médicos, yo no me gusta utilizar este término, sino los errores que ocurren en el contexto sanitario podrían estar ocasionando entre 44.000 y 96.000 muertes al año. Y que en ese momento se atrevían a decir que el error podía ser la octava causa de muerte. De hecho, quería contarles que en el año 2008, en mi primer curso de simulación que hice en Holanda, esta diapositiva realmente fue la que cambió mi forma de pensar y la que me enganchó verdaderamente a la simulación, porque me di cuenta que el error era algo muy relevante y que no estábamos trabajando desde las facultades. Años más tarde, en el British Medical Journal, salió otro artículo en el que hacían una estimación que posicionaba el error como la posible tercera causa de muerte en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que se podrían estar muriendo más personas por errores que por suicidio, por accidentes de tráfico, que como vemos aquí es el circulito pequeño, o por enfermedad obstructiva crónica. Por lo tanto, cogiendo los datos que planteaban los diferentes informes y haciendo una extrapolación a Chile, podríamos decir, si los números son equivalentes, que el error podría estar costando unas 14.000 muertes al año. Y la verdad, yo cuando hice esta primera extrapolación con mi país y mi ciudad, sentí un escalofrío y pensé que debíamos hacer algo como educadores para poder cambiar esto. Y una pregunta que me he hecho, si es que el error realmente, con los números que estamos trabajando hoy en día, es la verdadera epidemia del siglo XXI. Y es cierto que actualmente tenemos el COVID, la COVID-19, que está causando estragos en el mundo, pero seguramente en breve tendremos una vacuna, esta situación será pasajera y la recordaremos como una crisis de la que todos unidos pudimos salir de ella. Sin embargo, el error es una pandemia, para mí denominarlo de pandemia le da más relevancia, que lleva ahí muchos años y sobre la cual no estamos actuando de una forma concisa para poder erradicarla. Por lo tanto, estimo que esta pandemia nos va a acompañar aún muchos años.
Y por otra parte, una pregunta también interesante y que lanza un reto, ¿no? Si la enfermedad nosocomial más prevalente no será el error de la misma forma, ¿no? Si ustedes observan datos de enfermedades nosocomiales en sus centros y los extrapolan y los relacionan con los informes sobre muertes por error, verán que seguramente se muera mucha más gente por error que por enfermedades nosocomiales. Por lo tanto, es muy importante recordar lo que decía Séneca, ¿no? Errar es humano. Y el primer paso hacia la seguridad del paciente y hacia la cultura de seguridad es asumir que somos humanos y vamos a errar. Sin asumir esto, no podemos seguir caminando. Lo que nadie dice de Séneca es que esta frase tiene una segunda parte. Y la segunda parte es que perseverar es diabólico. Por lo tanto, ya este mensaje que nos lanzaba Séneca hace muchísimos años nos dice que asumamos el error, pero intentemos evitar que se siga produciendo. Lo guardo como el primer mensaje hacia la cultura de la seguridad. Vamos a intentar analizar por qué ocurre todo esto. Después del informe Errar es humano, hubo otro informe que intentaba analizar qué estaba ocurriendo, que se llamó el Crossing the Quality Chasm, y entonces llegó a la conclusión de que cada vez nuestros sistemas son más especializados, más complejos, se generan silos dentro de los sistemas, la comunicación es más difícil entre los diferentes puntos de cuidado, existe una implementación de la tecnología muy rápida, a la que el sistema no es capaz de adaptarse lo suficientemente rápido y tenemos una población muy envejecida con mucha morbimortalidad. Todo esto genera la ensalada perfecta para que ocurran los errores. Quería hacer una puntualización en este momento. Siempre que les haga referencia a un libro o un artículo, la podrán encontrar al fondo de la diapositiva por si quieren posteriormente repasar en profundidad estos conceptos. Por otra parte, también, ya desde hace muchos años, la Joint Commission, que es una agencia acreditadora en Estados Unidos que revisa si un hospital es suficientemente seguro y cumple con unos criterios de calidad para poder ofrecer sus cuidados, la Joint Commission ya registra eventos Centinela desde hace muchísimos años. Y cuando hace un análisis causa raíz de cuáles son los factores contribuyentes a que ocurran estos eventos Centinela, en general, la mayor parte de los errores ocurren por factores humanos, liderazgo y comunicación. Muchas veces nosotros pensábamos que el error era igual a la falta de conocimiento, ¿no? Pues, como no sabes, cometes errores. Pero al igual que se vio en la aviación ya en los años 80, comenzó a haber un mayor número de vuelos comerciales y también, junto con este aumento de los números de vuelos comerciales, comenzó a haber más accidentes mortales. Y la NASA hizo una investigación y llegó a la conclusión de que el 70% de los errores en los accidentes de aviación estaban relacionados con los factores humanos. Y esto es una proporción equivalente a la que encontramos también en el ámbito de salud y otros sectores. Con esto en mente, aquí ven en la derecha de la diapositiva el doctor David Gaba de California, que es uno de los padres de la simulación, y aparte era piloto, todos estos conceptos del error y cómo manejar el error los adquirió en su formación de piloto mediante un curso que se llamaba Crew Resource Management, que es de donde surge el CRM, el famoso CRM de simulación, y decidió implementarlo en sus quirófanos. Y para muchos de ustedes quizá el factor humano es una palabra que les suene, hayan oído, pero realmente es difícil de entender, porque dentro de nuestra cultura no está muy extendido. Y un factor humano es todo aquel que puede influir en las personas y en su comportamiento en los ámbitos laborales. Hay algunos propios de las personas y también factores externos. Por lo tanto, una vez que hemos analizado el problema, que es que existen errores que generan muchas muertes prevenibles,
la causa, ¿no? Y que es cada vez el sistema es más complejo y el hecho de ser humanos nos va a llevar a cometer errores, vamos a analizar también un poquito la cultura del error, ¿no? Que era la sugerencia que me hacían para esta charla, la cultura de la culpa, ¿no? La cultura basada en culpar a las personas. Vamos a repasar un poquito también estos conceptos. En nuestro ambiente, y me atrevería a decir que es algo contextual de España y Latinoamérica por las raíces culturales que nos unen, ya desde pequeñitos, y pongo el ejemplo de mi propia casa, aprendemos a culpar. Recuerdo que cuando estaba en mi casa jugando con mi hermano, si se ponía a llorar, mi madre me castigaba. Y claro, tenemos que ser muy conscientes de que la cultura de la culpa no es algo que aprendamos en el hospital, que seguro que también, pero es algo que traemos de nuestra casa. Es algo que nos transmiten nuestros padres, es algo que está presente con las normativas, con cómo es nuestra forma de evaluar un proceso judicial. O sea, es una cultura que es muy difícil de mover, porque está presente en nosotros como personas, desde muy pequeños. Desde muy pequeños se nos enseña que está bien, que está mal, si eres culpable, no eres culpable. Entonces, no se sientan incómodos con la cultura de la culpa, porque es una cultura que nos representa. Sin embargo, en el ámbito sanitario esta cultura puede ser peligrosa y hay que intentar saber en qué parte de nosotros está esta cultura, intentar moverla un poquito. Esta cultura de la culpa y cultura del error se alimenta, ¿no? Por causas, consecuencias, personas, sistema, y la cultura tiene dos enfoques. Esto es quizá la presentación más clásica y ahora voy a ir avanzando en la cultura de la seguridad, en cómo ha ido evolucionando, ¿no? El enfoque más clásico, yo creo que es muy sencillo para reconocer los dos tipos de cultura, es este enfoque, ¿no? En el que se compara el enfoque orientado a las personas o al sistema. Se basa un poco en Reason. Entonces, el enfoque de personas tiene una forma de pensar, ¿no? De que el error surge de que alguien se equivoca, de que alguien no sabe, por ejemplo, de que alguien no está muy atento o no tienes cuidado o no tienes motivación y por eso haces las cosas mal, ¿no? Y entonces, a partir de esta forma de pensar, las soluciones que se nos ocurren dentro de este modelo es vamos a intentar que todo sea súper protocolizado para que todo el mundo lo haga igual y así reducimos la variabilidad. O te pongo una medida disciplinaria y no puedes venir a trabajar en 2 días, ¿no? O te suspendo de la práctica. O se generan círculos de miedo. La gente se suele avergonzar en esta cultura, por lo tanto es difícil hablar del error. Y este sí que es un tipo de enfoque que ha estado muy presente, por suerte está cambiando en los últimos años, al menos aquí. Es un modelo que yo me atrevería a decir casi predominante en nuestros sistemas sanitarios. ¿Por qué? Y hay que entender el por qué. No es que seamos mejores o peores, sino es que nuestra forma de entender el mundo pasa por este marco cultural. Entonces es muy normal que lo llevemos al hospital. Por otra parte, en contraposición, estaría el enfoque más del sistema y sigo refiriéndome al modelo de Reason, ¿no? Y el enfoque del sistema parte de unas premisas diferentes, que es que el ser humano es falible, ¿no? Errar es humano, vamos a cometer errores y entonces, como ya sé que voy a cometer errores, me voy a preparar para ellos, ¿no? El ser humano deja de ser algo perverso, que se equivoca, no tiene motivación, etc. Y se hace una aproximación más de sistema. Las soluciones que se suelen buscar cuando ocurre algún error son sistemas de aviso, prevención, analizar las causas, etc. Yo creo que esto nos pone 2 paradigmas de análisis del error y de cultura en sí que nos van a ayudar a seguir este proceso. Seguramente esto ya lo hubieran escuchado y como es súper conocido de Reason, es un modelo de queso suizo que se basa en esto, en un análisis del sistema de cómo un peligro se convierte en un daño,
¿no? Y hay unas condiciones latentes, hay una trayectoria del error, y al fin y al cabo nos viene a decir que analizando todos estos procesos de error podemos llegar a generar, a hacer que estos agujeritos, que al fin y al cabo son por los que va a pasar un peligro, el peligro siempre va a estar ahí, ¿no? No es casi imposible acabar con todos los peligros, pero todas estas condiciones latentes y fallos activos, a raíz del análisis de este sistema, poder ir reduciéndolos, ¿no? Y generando cada vez más capas de defensa. Como les decía, este es el modelo clásico, pero para mí hay unos modelos actuales que están superando este concepto y que parecen mucho más interesantes. Es un punto de partida que todos tenemos que tener muy claro, pero el siguiente paso para mí es el Patient Safety 2. ¿Qué nos dice Patient Safety 2? Tengo la referencia más tarde, por si la quieren ver, ¿no? Y nos dice, mira, en el día a día va a haber casos de éxito, success, o casos de fallo. Que los casos de éxito nos llevan a tener resultados favorables y los casos de fallo no favorables. Entonces, lo que propone Safety 2 es cambiar el chip. Y el cambio de chip se basa en lo siguiente. Si me enfoco en los accidentes e incidentes que son una parte marginal del día a día y los analizo, podré mejorar en esta parte, ¿no? Sin embargo, si amplío mi foco y realmente lo que hago es analizar constantemente los factores de éxito de lo que sale bien, además de lo que sale mal, puedo cubrir todo el espectro de mi sistema y generar un sistema más resiliente. Por lo tanto, Safety 2 nos plantea, analiza no solo el fallo, sino el éxito, para que el éxito permanezca y el sistema cada vez sea más consistente y más seguro. Y además, los profesionales y las personas en el Safety 1 a veces se veían como culpables. Los profesionales van a ser aquellos que te van a ayudar a conseguir las soluciones. Por lo tanto, un modelo muy interesante. Para mí, el mejor informe sobre Safety 2 es este, From Safety 1 to Safety 2, a white paper, que está disponible en Internet. Y les recomiendo que lo lean porque es un cambio de paradigma muy interesante. Este es el primer modelo que les animo y les reto a que implementen, si ya no lo han implementado ya, en sus programas formativos y en sus hospitales. Como segundo modelo, me parece súper interesante, es el modelo SAPES, ¿no? El modelo SAPES es un modelo que tiene tres versiones y fue un cambio absoluto en el paradigma de cómo abordar la integración de los sistemas en el healthcare, ¿no? En la salud. El modelo SAPES 1 es un modelo que se basa en construir los sistemas, los procesos asistenciales, por poner un ejemplo, teniendo en cuenta los factores humanos. Puede parecer muy obvio, pero en realidad no muchas veces cuando se construye un protocolo o incluso un espacio físico, etcétera, se consideran los factores humanos como la base de esta estructura. Entonces, SAPES 1 ya nos lanzó un reto hace años, en el 2005, ¿no? De integrar los factores humanos de forma estructural, tanto en procesos, espacios, etcétera, como un sistema único integrado, basado en el factor humano. SAPES 2, otro informe fantástico, nos vino a decir, está muy bien, el planteamiento que habíamos hecho antes ha contribuido al cambio, pero hemos visto que falta un elemento. Y entonces lo que han hecho es poner al paciente como centro de los procesos. Y eso nos va a llevar a tener unos resultados, ¿no? Tenemos un sistema que trabaja como sistema y en el centro está el paciente. Y entonces el diseño de mi protocolo, de mi sistema, de mis workflows, etcétera, tiene que ser en base al paciente. Fue un reto. Quizá este concepto lo podemos asociar al cuidado centrado en el paciente, a la asistencia centrada en el paciente, que creo que es otro de los puntos fundamentales
de la seguridad, del cambio cultural. Y ya por último, este modelo evolucionado se ha publicado el año pasado, ¿no?, a SAFE-STRESS. ¿Qué nos dice SAFE-STRESS? Que el proceso asistencial es muy complejo, el paciente es un centro, es el centro, ¿no?, han adquirido los conceptos anteriores, pero que este paciente lleva un camino que le lleva a interaccionar con muchos sistemas, subsistemas dentro del sistema sanitario. Y esto puede hacer que la asistencia sanitaria sea insegura. Entonces, SAFE-STRESS se construye en base a este camino que tiene un paciente cuando se aproxima al sistema sanitario. ¿Por qué les cuento todos estos modelos? Porque yo creo que lo ideal, después, cuando estemos pensando en la simulación, que será de lo que hable a continuación, es que podamos coger los conceptos de estos modelos e integrarlos en nuestra forma de enseñar dentro de la simulación. Por lo tanto, después de este pequeño repaso cultural, llegamos a la conclusión, ¿no?, de que errar es humano, cubrir el error es imperdonable y no aprender de él inexcusable. ¿Cuál es la solución? El entrenamiento. Ya en el año 2000, 20 Human dijo: entrenemos juntos para solucionar este problema a través de la simulación. Y ya han pasado 20 años. Entonces les planteo un modelo que a nosotros nos ayudó mucho a construir nuestro currículum. Es un modelo de Marcus Roll y Peter Dickman, en el que plantean que la safety culture no es una cuestión de una intervención con simulación, que aquí ustedes pueden ver, ¿no?, en la parte izquierda, que hablamos de team training, simulation, CRM, etc. No es solo cuestión de entrenar en equipo, sino que la safety culture incluye muchas otras cosas. Y me gustaría que las repasáramos por encima, ¿no? Pues incluye ser conscientes de que los errores ocurren, que son frecuentes, parar la cultura de la culpa, enseñar a nuestros alumnos a aprender del error y yo aquí diría también a aprender de lo positivo, educar en factores humanos, establecer sistemas de reporte de incidentes, de manejo del riesgo y por lo tanto también enseñar sobre ello, entrenar con simulación, CRM, y conocer o implementar principios de High Reliability Organizations, son organizaciones muy fiables, ¿no? Y en base a este esquema, la primera vez que lo vi pensé, bien, ¿qué le falta en nuestro currículum? ¿Qué estoy enseñando directa o indirectamente? Y me ayudó a completarlo. Entonces, mis preguntas o las preguntas que les lanzo para que comiencen a reflexionar sobre cuál es su camino hacia la seguridad y a la cultura de seguridad es: ¿está educando en factor humano? ¿Tenemos conciencia de cuál es la cultura de error que tenemos como profesionales y qué cultura de error tienen nuestros alumnos? Y recuerden la mochila cultural que traemos de casa. ¿Hacemos práctica reflexiva? ¿Estamos entrenando en root cause analysis, en analizar la causa raíz para establecer las causas más que los culpables? Y por último, añado una pregunta que me han llevado a hacérmela mis alumnos a lo largo de los años. Nosotros llevamos 12 años entrenando en cultura de la seguridad y creo que este camino nos ha llevado cada vez a ser más eficientes en ello. Y lo que me llevan diciendo los alumnos varios años es: está muy bien que nos ayudes a cambiar de cultura y nos descubras esta nueva cultura que nos hace ser unos profesionales diferentes. Pero, ¿con qué herramientas las llevo a cabo? Y durante años, mis alumnos me han pedido herramientas para poder llevar a cabo la cultura de la seguridad e implementarla en sus ámbitos clínicos. Entonces, también les pregunto, ¿usted está ofreciendo herramientas para que estos profesionales o alumnos sean capaces de llegar al ámbito asistencial y poner en práctica la cultura de seguridad, más allá de que ustedes les hayan cambiado la cultura? ¿Y qué rol juega la simulación en todo esto?
vamos a repasar brevemente qué es la simulación. Cuatro conceptos que creo que son fundamentales para que todos entendamos el discurso. Simulación no es otra cosa que imitar o representar un sistema por otro. Simulación hay en centrales nucleares, como ven aquí, hay para los pilotos, y hay simulación muy compleja o menos compleja a nivel médico, ¿vale? Lo primero es representar un sistema por otro. Lo segundo que quiero que entendamos, ¿no?, que según la definición de simulación de la Sociedad for Simulation Healthcare, la simulación tiene cuatro propósitos. Y no solo es educar, sino también evaluar, y nos puede servir para evaluar sistemas y con esto mejorar la cultura, la seguridad, los fallos latentes, que la simulación nos sirve para investigar, y esto también puede contribuir a todo lo que estamos hablando de poder ver qué herramientas son más efectivas, menos efectivas en nuestra cultura, etcétera, y para integrar sistemas. Por lo tanto, desde sus cuatro propósitos podemos contribuir a la seguridad del paciente. Y por último, en este repaso de qué es la simulación o cómo yo la entiendo, también quería decirles algo muy importante, y es que para mí, personalmente, la simulación es esto, ¿no?, la naranja en la que aprendo a pinchar una intramuscular, y también es esto, que es un equipo multiprofesional haciendo un trabajo en equipo y un entrenamiento de trabajo en equipo en un ambiente real. Por lo tanto, no pensemos que por hacer una simulación más compleja es mejor, sino que todo ello es simulación y toda simulación puede contribuir a, de alguna forma, cambiar la cultura. Sí que es cierto que, esto es lo que les decía antes, ¿no?, que el entrenamiento de trabajo en equipo se tiene que hacer con una simulación concreta, ¿vale? Les pongo un ejemplo, esto es uno de los ejemplos de casos con los que trabajamos con nuestros alumnos de posgrado en el cambio cultural. Siempre son casos relacionados con el paciente crítico, pero aquí pueden ver un caso en el que tenemos un médico, un enfermero, una compañera. La compañera de blanco es una confederada, es una actora que está ayudando a que el caso parezca más real, dando realidad, y el paciente estandarizado. Y en este caso estamos trabajando, por ejemplo, la comunicación entre diferentes áreas del hospital, porque este es un paciente con EPOC que empeora y tiene que ser transferido a una UCI. ¿Cuál es el reto de este caso? Que el profesional que está en la sala o en el pabellón de hospitalización tenga la capacidad de anticiparse a que va a requerir una cama de UCI y avisar a la unidad de terapia intensiva de que le vaya preparando una cama. Y así también se puede trabajar en seguridad del paciente, ¿no? Esto sería una forma de ver cómo se aplica el modelo de SAPES en la construcción de un caso de simulación, ¿vale? Y esta simulación que necesitamos para entrenar la seguridad del paciente y el cambio cultural también tiene que llevar, en mi opinión, una reflexión posterior que se le llama debriefing, ¿no?, y poder analizar tranquilamente qué causas nos llevaron a que ocurriera lo que ocurriera. Les presento aquí un modelo que también a nuestro equipo le ayudó mucho a la hora de plantearse el currículum de simulación. Es el modelo de zonas de simulación de Peter Wistock y Rusin, en el que llamamos simulación de zona 3 a esta simulación que les planteaba aquí, ¿no?, que es simulación de entrenamiento en equipo. Ahora se la explico un poco más detalladamente, les dejo la referencia por si se la quieren mirar, ¿no? Y desde mi punto de vista, este tipo de simulaciones dirigidas al cambio cultural las podemos hacer en el entorno académico, en el entorno académico, ¿no?, con un debriefing orientado a la seguridad, in situ, en un entorno real, con un maniquí o un paciente estandarizado. No necesitamos grandes inversiones económicas, podemos utilizar siempre un paciente estandarizado o incluso ya ir un paso más allá y aprender de los propios casos reales
y después del caso hacer un debriefing clínico basado en los elementos de seguridad. Y desde estos puntos es desde donde yo recomendaría trabajar el cambio cultural. Como les decía, simulación de zona 3, que es aquella que va dirigida a entrenar cómo manejar la crisis, los factores humanos, analizar el sistema, ¿no? Que es una simulación en la que en el debriefing preguntamos el por qué, dejamos que esta simulación discurra ininterrumpidamente, ¿no? Y en el debriefing intentamos preguntar no solo si ha cometido este error, por qué se ha cometido, sino que intentar entender qué tiene ese profesional dentro o qué cultura le lleva a trabajar como trabaja, que eso es lo que se llama double loop learning. Y por otra parte, también, obviamente, en el entorno clínico real, que es lo que ellos llaman la zona 4, que sería reflexionar sobre eventos reales. Entonces, todo esto que les he presentado, tanto desde la simulación como desde la cultura de seguridad, ¿cómo yo esto me lo puedo llevar a mi currículum formativo? Y les quería dar unos consejos que he aprendido durante los años y además algunos otros que nos ha recomendado la evidencia científica en el campo de la simulación. Pues lo primero y obvio es que su currículum se base en el alumno. Esto no tiene que ver ni con simulación ni con seguridad del paciente, pero es un concepto muy similar al de cuidado basado en el paciente, ¿no? A veces tendemos a programar nuestras simulaciones basados en cuál es el conocimiento que tiene un profesor y cómo va a ser más fácil que pueda llevar a cabo esta simulación. Pues yo les recomiendo que cambien el plano, ¿no? Y piensen qué necesita aprender mi alumno y qué podemos ofrecerle para crear esta experiencia educativa. Esto es lo primero y es como un punto básico de cualquier actividad educativa. Como segundo punto, mi recomendación es incluir el safety culture, este modelo que nos planteaba Peter Dickman y Marcus Roll, y que el diseño curricular lo basen. Si ustedes quieren cambiar la cultura, hagan un diseño curricular basado en la cultura. Porque, ¿qué hacemos muchas veces? Yo diseño un caso y de repente le pongo un objetivo de cultura de seguridad para cumplir con el check de nosotros trabajamos con la cultura. Pero si ustedes quieren hacer realmente una intervención de cambio cultural, diseñen un cambio cultural y que realmente lo que sea el check es que sea un caso de medicina, ¿no? Y esto es importante y es muy difícil cambiar la forma en la que diseñamos. Y por eso les explicaba todas estas teorías, porque si yo quiero diseñar cambio cultural, debo conocer las teorías de cambio cultural e intentar reflexionar en cómo puedo incluirlas dentro de mi diseño curricular y mi diseño de simulación. Y esto es complejo, complejo, pero se puede hacer. Entonces, el caso de simulación, por ejemplo, los casos que yo hago en mi asignatura, ahora les enseñaré cómo lo hemos implantado en nuestro currículum, son casos que están diseñados para el cambio cultural, independientemente que el contexto sea una UCI. Otro elemento clave para el cambio de seguridad, el cambio de paradigma hacia la cultura de seguridad, que sea multidisciplinar, multiprofesional, interprofesional, que tengamos personas, alumnos de diferentes niveles de cuidado, en el que, como les decía antes, hay que transferirse información entre los diferentes sistemas, porque después el debriefing, que es el lugar donde vamos a reflexionar y realizar este aprendizaje reflexivo, va a ser mucho más rico, porque podremos entender las necesidades del otro profesional, médicos, enfermeras, cirujanos versus medicina, ¿no? Estas antagonías que a veces tenemos dentro de los sistemas sanitarios, si hablan, se entienden. Gestores contra asistenciales, personal de la calle con personal del hospital. Pues nosotros, todos nuestros casos, tienen elementos antagónicos que clásicamente
podríamos poner dentro de nuestro caso como llega un cirujano y es muy borde. Si yo hago esto dentro de mi caso de simulación, estoy enseñando mediante currículum oculto que los cirujanos son bordes. Y si yo soy un profesional que está entrenando a personal de intensivos, esto se lo estoy transmitiendo. Entonces, no puedo cometer estos errores. Tengo que integrar la figura del cirujano de una forma respetuosa y que después pueda dar su opinión de por qué actúa como actúa. Y es ahí donde comenzará el entendimiento entre las diferentes profesiones o sectores. Cultura de seguridad. Hay que integrarla en el currículum, diseñar pensando en la cultura. Y los elementos de la cultura de seguridad son los objetivos principales de los casos. Además, no solo esto del diseño, sino todos sabemos que en la educación, al final, lo que los alumnos van a aprender es aquello de lo que les vamos a evaluar. Por lo tanto, diseña tu evaluación pensando en la cultura. Porque si yo diseño un caso y genero experiencias educativas basadas en la cultura de seguridad, pero después no evalúo, es probable que el mensaje que esté lanzando a los alumnos es lo importante es la medicina y la cultura de seguridad es algo secundario. Entonces, evalúenlo, porque eso es lo que le va a dar relevancia al alumno. Y si usted quiere hacer un programa y un currículum en el que quiere realizar un cambio cultural, realice un debriefing basado en la seguridad también. ¿Cómo? Y ahora les voy a ir dando tips para cada una de estas. ¿Cómo diseñamos pensando la cultura? Por ejemplo, generando situaciones en las que el elemento de seguridad sea lo más relevante para resolver el caso. En el caso que les enseñaba antes, del paciente EPOC que enfermaba en una planta o pabellón de hospitalización, el elemento clave de todo el caso son dos. Uno, que se anticipen y planeen y sean capaces de avisar con suficientemente tiempo al siguiente nivel de cuidados para que les preparen una cama, porque si no avisan, el caso no evoluciona y lo único que hace es ponerse peor. Y el segundo elemento totalmente imprescindible de este caso es que cuando realizan el traslado de una habitación a otra, nosotros simulamos un traslado hospitalario, en realidad son dos aulas que están muy cerquita, pero simulamos que hay un ascensor y les hacemos que un pasillito de 5 metros tengan que tardar 4 minutos en realizar este traslado. Son dos aulas conjuntas. De hecho, el aula de pabellón es el aula de debriefing, pero necesitamos este espacio físico. Pues en estos 4 minutos, si ellos no se han preparado el material necesario para el traslado, el paciente puede entrar en paro cardíaco. Por lo tanto, estos son los elementos clave. No son elementos médicos. Lo que ocurre a nivel clínico es la consecuencia de cómo he actuado a nivel de seguridad. Más elementos. Se diseña pensando en cultura, ¿no? Pues situaciones que lleven a reflexionar sobre aspectos de la cultura de seguridad. Si usted diseña de esta forma, después, en el debriefing, lo más probable es que se hable de estos elementos de seguridad y no de otros elementos que a lo mejor no nos interesa hablar. Y tenemos que diseñar en ambos niveles, tanto el caso como el debriefing, cómo queremos que sea para poder conseguir este cambio cultural. Les pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos el caso. Durante el caso, los alumnos a nivel médico están trabajando o clínico, electromedicina, los protocolos, soporte vital, o cómo manejar un distrés, o cómo manejar un infarto, etc. Lo van a trabajar, pero también durante el caso les estoy enseñando cómo afrontar una crisis, cómo comunicarse, cómo liderar, cómo son los flujos y procesos de toma de decisiones. Les ayudo a que generen checklists, que tengan conciencia de situación, cómo procesan la información, ¿no? Y en contacto los diferentes entornos, tanto los prehospitalarios como urgencias como UCI. En el debriefing
ya es donde hago la mayor intervención de cultura de seguridad, ¿no? Pues les sensibilizo hacia la cultura de seguridad, les enseño a hacer análisis causa-raíz de tal forma que hacemos preguntas que van muy dirigidas siempre a buscar la causa. Y si yo en el debriefing siempre utilizo esta forma de analizar, al final la transfiero, ¿no? Y es una forma de enseñar causa-raíz. Les entrenamos a recibir y emitir crítica objetiva entre ellos, a tener un análisis reflexivo sobre modelos mentales, tomas de decisiones y también tener en cuenta todos estos puntos del CRM que hablábamos antes. ¿Y cómo evaluamos? Pues yo creo que es la clave y la clave de nuestro programa fue la evaluación, ¿no? Porque el criterio de superación de un área temática clínica, por ejemplo, esto es un examen de ventilación mecánica no invasiva, pues el criterio de paso, que a veces es tan difícil de consensuar entre el grupo de evaluadores, ¿cuál es el criterio de paso? ¿Cuál es el mínimo que yo le voy a exigir a este profesional para que pase? Nuestro criterio de paso es el conjunto mínimo de conocimientos que te llevan a poder atender a un profesional, perdón, a un paciente sin que fallezca, sin que se haga una transgresión de la seguridad del paciente. Y ese criterio tiene mucho sentido, tanto para los evaluadores como para los alumnos. Y ya no establezco mi criterio de paso en tienes que saberte esto porque la universidad lo decide, sino que cuando un alumno está por debajo del criterio, la conversación es mucho más sencilla. Si hubiera ocurrido esto con un paciente real, el paciente hubiera tenido estas consecuencias, por lo tanto, no puede superar la prueba. Y es un criterio de paso que les recomiendo. Nosotros llevamos utilizando este criterio de paso 8 años y, sinceramente, funciona mucho mejor que otros que hemos probado con anterioridad. Y los criterios de calificación están relacionados con la seguridad del paciente y cómo eres de competente de forma autónoma. Además, otra cosa que les recomiendo, ¿no?, es que cuando diseñen sus casos de simulación tengan en cuenta la evidencia que existe sobre la simulación clínica y, por ejemplo, esta revisión sistemática llega a unas conclusiones muy interesantes que les comparto, ¿no?, que la simulación es más efectiva cuando se integra en el currículum formal, cuando establecemos feedback, debriefing, que son las dos cosas que les había dicho antes, cuando se busca un aprendizaje para la excelencia, y quizá esto se puede trasladar a que el profesional sea un profesional íntegro, con una cultura de seguridad, etc. Y algo muy importante, y es que para tener un buen currículum tenemos que utilizar múltiples estrategias. Y con esto, ¿qué quiero decir? ¿Y por qué se los quiero decir hoy? Porque la simulación es una herramienta excelente para cambiar la seguridad, pero con la simulación sola no seremos capaces de cambiar la seguridad, precisamente por esto, porque cuanto más estrategias utilices para abordar un mismo tema, más probable es que se produzca este aprendizaje. Y a raíz de esta revisión sistemática, nosotros cambiamos nuestro currículum. Nuestro currículum de seguridad del paciente se basaba en casos de simulación. A raíz de este artículo introdujimos otros elementos. Les pongo ejemplos. Pues introdujimos un curso que se llama Team Steps, sin simulación, en el que enseñábamos la cultura de seguridad desde otro ángulo, ¿no?, que era un ángulo americano, y aquí se plantean muchas herramientas la cultura de seguridad de una forma muy interesante. Esto ayudó mucho a nuestro currículum, además de la simulación. Otra cosa que hicimos fue implementar un curso de debriefing clínico, porque así los profesionales este debriefing, que les podía ayudar también para su cambio cultural, se lo podrían llevar al hospital. Otra estrategia muy interesante es por qué el debriefing, que sabemos que es una técnica muy efectiva, no intentamos hacerlo de otra forma y que los alumnos puedan realizar práctica reflexiva desde casa, ¿no? Que es, vamos a meter el debriefing dentro de un ordenador. Pues, ¿qué hemos hecho? Y era algo en lo que yo no tenía mucha fe y al final ha dado los mejores resultados del mundo. Pues hemos creado actividades de reflexión, como si fuera un debriefing,
¿no? Y, por ejemplo, este es un caso, el tercer caso que hacen mis alumnos en la asignatura de cambio cultural, en el que explicamos que van a tener que hacer una actividad para trabajar la seguridad del paciente, ¿no? El error de fijación, la consciencia situacional, el cross-check y double-check, que son cosas muy relacionadas con la seguridad del paciente. Les damos un material de trabajo por escrito, se lo damos en inglés, muchos de nuestros alumnos no saben inglés, les decimos, utiliza el Google Translator. Y esto se lo pongo de ejemplo porque que no sea para ustedes un limitante al idioma, porque hoy en día Google traduce PDF, páginas web, de una forma suficiente como para que sea entendible. Entonces no tengan miedo de dar materiales en inglés, que al final todo lo que sabemos sobre seguridad del paciente viene del ámbito anglosajón. Y por último, les hacemos preguntas, diferentes preguntas, ¿no? Y algo muy interesante es que una vez exploradas las preguntas de conocimiento, de saber cómo, siguiendo un poquito la pirámide de Miller, pues llegamos a un último punto en el que les pedimos que piensen cómo transferir lo que hemos aprendido en esta actividad al entorno clínico. Y que nos den su opinión si creen que esto es útil o no es útil. Y es otra forma de llevarnos la reflexión hacia otros modelos que no son la simulación. Y en este caso es un trabajo escrito, que es muy importante en este tipo de trabajos, que haya personas que puedan leerse los resultados y dar un feedback extenso, ¿no? Como podríamos dar mismamente en un debriefing y un feedback no correctivo, sino reflexivo, buscando causas, etc. ¿Cómo lo hemos hecho en nuestro programa? Pues como le digo, mi asignatura es simulación clínica. En el primer año de máster hacen la asignatura 1 y 2, 60 créditos, y en el tercer año hacen simulación clínica, practicum, práctica avanzada y trabajo fin de máster. Pues mi asignatura estaba centrada exclusivamente en el cambio cultural y nos estaba funcionando, pero después de leer todos los informes que les he enseñado antes, el segundo paso que dimos fue implementar los conceptos de seguridad del paciente desde el primer año y ampliamos el currículum de mi asignatura a otras dos asignaturas que están en el primer año y ya comenzamos con el inicio de seguridad del paciente en este primer año. ¿Cuál es nuestro objetivo a futuro? Poder implementar el currículum de seguridad del paciente de forma transversal, independientemente de que tengamos una asignatura concreta donde esto es el punto clave. Un ejemplo de utilizar múltiples estrategias como estas asignaturas de primero, una de ellas es teórica, pues lo que hemos grabado son cápsulas formativas, un vídeo como el que estamos viendo hoy, una serie de vídeos en el que explicamos habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Y han tenido muy buena recepción. Hemos invertido una hora de programa en seguridad del paciente y ha sido una de las cosas que a nuestros alumnos más le ha gustado, el primer día de máster. Así que es una intervención que seguimos manteniendo. Y por otra parte, si ustedes quieren tener más ideas de qué elementos puedo integrar en el currículum en torno a la seguridad del paciente, aquí hay un informe buenísimo de la OMS, ¿no? Que nos habla de qué son los factores humanos, por qué son importantes y nos da tips sobre cómo implementarlos en el currículum formativo. Claro, la pregunta que cabe ahora es si existe evidencia de que la simulación ayuda a cambiar la cultura o mejora la seguridad. Pues sí existe. Vemos aquí un estudio, ¿no?, de que la simulación nos ayuda a disminuir la mal práctica y las reclamaciones en neonatología. Otra, ¿no?, que la simulación nos ayuda para preparar al staff a transitar a un nuevo hospital, haciendo el sistema más seguro. Por ejemplo, estas de Crisis Resource Management, de CRM, mi programa se basa en CRM, hay muchos modelos. Pues, ¿cómo vemos que el Crisis Resource Management tiene impacto a nivel Kirkpatrick elevado? O sea, el nivel en el que se establece desde la formación un impacto en los pacientes. Es una revisión sistemática, ¿vale?
Y con toda esta teoría que les he contado y toda la evidencia que les he podido mostrar y las cosas que se conocen hasta ahora, quería acabar mi charla con una reflexión personal y con ciertos elementos que he aprendido a lo largo de este camino, estos 12 últimos años de experiencia que he tenido con diferentes grupos, ¿no? Yo creo que algo que me ha ayudado mucho es poder tener una perspectiva internacional. Como les comentaba antes Alejandra, he tenido la oportunidad de trabajar tanto con grupos de Norteamérica como ahora en la Sociedad Europea de Simulación, una fundación en la Tok Foundation, que tiene sede en Inglaterra, pero trabajamos con personas tanto de Europa como de América, como de África y de Asia. Y esto me ha permitido ver cómo se entiende la seguridad del paciente desde las diferentes culturas. Entonces, estas son las conclusiones a las que yo he llegado y quiero compartirles. Esta foto es una foto que no tiene más de 50 años. ¿Con esto qué les quiero decir? Hoy en día es impensable ver a un grupo de niños en la calle fumando. Pero esa era una cultura que existía. La cultura se puede cambiar. Y aunque a veces a mí me costaba mucho pensar, uy, esta cultura que tenemos aquí va a ser incambiable, me he dado cuenta, hablando con gente de otros países en el que quizá la cultura de la seguridad existe hace 20 años, por ejemplo, Inglaterra, o con gente que trabaja en Noruega, etcétera, la gente más mayor me comentaba, esa cultura de la que tú hablas, aquí existía también, pero cambiamos, ¿no? Así que no pensemos que quizá la cultura de Inglaterra, ¿no?, como pensaba yo antes, siempre fue segura, sino que siguió un cambio, siguió un camino de cambio. Por lo tanto, nosotros podemos seguir el mismo cambio y la cultura se puede cambiar. Por otra parte, una reflexión importante es que debemos ser muy conscientes de cuál es nuestra cultura, porque a veces la cultura nos guía la forma en la que observamos las realidades. Entonces, si siempre estamos viendo las cosas así, no, es imposible ser conscientes de que tenemos esta forma tan dirigida de ver las cosas. Hay que estar abiertos, ¿no? Y no olvidarnos que llevamos una mochila cultural que nos han enseñado en casa, está ligada a nuestra forma de ver el mundo, y tenemos que ser capaces de romper con todas estas cuerdas que van tirando de nosotros y nos llevan a actuar como actuamos para poder transitar a una nueva cultura, ¿no? Tenemos que desprendernos de aquello que no es seguro. No perdamos nuestra identidad cultural, pero en el ámbito laboral hay que desprendernos de ciertas actitudes y de ciertas formas de trabajar. Otra cosa que he aprendido, esto es un documento de la OMS en el que nos habla de las formas de clasificar el error. Es el mismo documento. Y el documento en español nos hace una clasificación y en inglés otra. Y es el mismo documento. Entonces, ¿qué me doy cuenta con esto? Que somos muy diferentes. ¿Y por qué es muy importante tener esto en cuenta? Porque todo lo que estamos aprendiendo de cultura de seguridad se ha creado en un contexto en el que la gente piensa muy diferente. Por lo tanto, no podemos coger lo que aprendemos en el contexto anglosajón y meterlo en el contexto latinoamericano o en España, porque no entra, porque somos diferentes. Entonces, esto tiene que tener un proceso de adaptación. La gente tiene que entender la relevancia. No quiere decir que algo que esté funcionando en UK o USA vaya a funcionar directamente, porque es que el contexto es muy diferente y tenemos que ser muy conscientes, ¿vale? Les pongo un ejemplo. Este es un proyecto en el que trabajo, de briefing clínico. Todos los materiales de trabajo con los que trabajamos están en todos los idiomas. Y no solo están traducidos, sino que están adaptados culturalmente. Incluso el castellano que utilizamos en España y el español de Latinoamérica tienen diferencias, y hemos hecho dos versiones, porque es importante que las cosas tengan un sentido en su ámbito cultural. Adapten. Otro ejemplo de adaptación cultural, a ver si se puede reproducir, no tengo muy claro si se va a ver. Esto es un ejemplo de un vídeo, no sé si se va a poder ver.
de uno de nuestros compañeros y queremos enseñar una herramienta. Esta es una herramienta de cómo hacer SBAR, una forma segura de llamarnos y transferirnos pacientes. Teníamos vídeos en inglés, pero esos vídeos no funcionaban porque la forma de hablar, aunque pongamos subtítulos, es diferente. Entonces lo hemos adaptado culturalmente y hemos grabado nuestros propios vídeos. Y ahora esta herramienta se acepta muchísimo mejor que cuando planteábamos el mismo vídeo en inglés, solo por el hecho de adaptar las palabras, el contexto, la forma de presentarnos. Otra cosa relevante, muy relevante, que aprendí en Inglaterra. Allí vi cómo en el hospital había sistemas de trabajo en algunos segmentos que eran muy transversales y cómo realmente la disolución de la jerarquía ayudaba a la cultura de la seguridad. Muy importante también, el centro del cuidado, y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta cuando trabajen, obviamente, y cuando diseñen sus currículums, es el paciente y no el profesional. Tenemos que aceptar el error, tenemos que enfocar hacia la prevención y tenemos que entender que el ser humano no es perverso. Ya les voy a adelantar mis dos últimas conclusiones. Una es, con esta herramienta de briefing clínico con la que he trabajado y he pasado muchísimas horas con muchos colegas de muchos países, lo que más me llevo, más allá de las herramientas, son sus valores. Porque fomentan la positividad y fomentan aprender desde el éxito, aprender de lo positivo. Recuerdo los primeros años de trabajo cuando hablaban de aprender de lo positivo, a mí me costaba muchísimo entenderlo. Y ahora lo he aplicado como una nueva filosofía de podemos intentar hacer debriefings, podemos intentar dar feedback a nuestros alumnos de lo que han hecho bien, ¿no? Que seguir el modelo de Patient Safety 2. Y el cambio, y es algo que he aprendido y he visto durante los años, ¿no? Que el cambio al final empieza en cuando un individuo se quiere responsabilizar de realizar un cambio y que los cambios siempre comienzan en las personas. No tenemos que esperar a que la institución cambie, sino que el cambio se genera de individuo a individuo. Por lo tanto, las claves para el cambio son ser curioso versus tener prejuicios, ser reflexivo, aprender del día a día y hablar y compartir lo que vamos aprendiendo y lo que vamos sabiendo. Con esto termino con las conclusiones. Y las conclusiones son, la cultura se puede cambiar. Seguro, seguro. Yo pensaba que no, pero lo he vivido y veo cómo se cambia la cultura. La seguridad del paciente debe ser el elemento vehicular del currículum, tanto en pregrado, grado, posgrado o formación continuada. Porque si no es un elemento vehicular y es un objetivo más, no va a ser posible que esté dentro de las personas y de los alumnos. El diseño es determinante para que la simulación sea un elemento de cambio. Si ustedes quieren realizar un cambio, diseñen el cambio. Y los individuos tienen un poder inestimable y hay que empoderarlos a través de la simulación como promotores del cambio. Por lo tanto, yo les digo, el cambio está en sus manos. ¿Te unes? Les animo a seguir nuestra iniciativa de Patient Safety Now. Y les agradezco mucho que hayan escuchado mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por su presentación, su exposición y estas reflexiones. Mira, han existido algunas preguntas que me han escrito por interno, ¿cierto? O a mi WhatsApp y también para el chat. Me preguntan, ¿cómo has implementado, por ejemplo, en algún momento se hizo mención al modelo de Kilpatrick en la simulación clínica? ¿Cómo lo han logrado como implementar o cómo lo están haciendo ustedes en el centro de simulación clínica? Mire, en otras ocasiones se ha hablado del modelo de Kilpatrick. En realidad, el modelo de Kilpatrick supone un reto. Porque nosotros, o al menos en nuestra experiencia, cuando evalúas una actividad de simulación, nos solemos quedar en el nivel 1, ¿no? En la satisfacción.
Y sí que es cierto que cada vez más personas evalúan Kirkpatrick 1 y está muy bien, pero esto no es suficiente. Entonces yo lo que les animo, igual que hicimos nosotros, es a intentar realizar un modelo escalonado de evaluación. Yo, si le puedo poner como ejemplo, y a lo mejor les puede parecer un ejemplo en el que dé mucho miedo, pero no ha sido hasta el año pasado que nos hemos puesto a evaluar Kirkpatrick 4. ¿Por qué? Porque es muy complejo, porque para poder evaluar Kirkpatrick 4, siendo un centro educativo, tienes que tener una muy buena relación con los centros asistenciales para poder llevar a cabo estas evaluaciones. Yo que les recomiendo, mantengan el Kirkpatrick 1, evalúen si su Kirkpatrick 1 es consistente, evalúen el Kirkpatrick 2, que es el aprendizaje que en muchas ocasiones, cuando tenemos sistemas evaluativos que se basan en competencias, ya se está evaluando, ¿no?, de forma rutinaria, y con los comportamientos, de nuevo, nosotros tuvimos ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque evaluar comportamientos, yo por ejemplo que trabajo en una universidad, ver si estos comportamientos han cambiado en el ámbito laboral, porque el Kirkpatrick evalúa esto, ¿no? Cómo los comportamientos cambian en el ámbito de trabajo, pues nuestro primer paso fue, en vez de ser puristas y evaluar, ir al trabajo y evaluar si este profesional había cambiado, porque para nosotros es muy costoso, ya que tengo profesionales de 100 hospitales diferentes, les preguntaba si ellos reconocían un cambio en su comportamiento. No es puramente un Kirkpatrick 3, pero puede ser el inicio para que ustedes empiecen a considerar si este cambio se está produciendo. Y si ustedes ven buenos resultados, pues ya pueden seguir a un siguiente nivel, que es presentarlo en el ámbito clínico. Por ejemplo, me imagino, si usted es una universidad, veo que mis alumnos dicen que creen que están cambiando, y después ya me puedo plantear hacer una acción evaluativa en el campo clínico, que es muchísimo más costosa porque requiere de evaluadores entrenados para evaluar si este cambio está siendo así, ¿no? Y yo creo que eso podría ser una transición bonita hacia poder ir subiendo niveles de Kirkpatrick. Y primero, en vez de evaluar el cambio de comportamiento, evaluar precisamente la creencia sobre si ha cambiado de comportamiento. A nosotros nos ha funcionado, lo hemos evaluado varias veces. Y por último, los resultados en el campo clínico, se tienen que medir en el campo clínico. Y ahí, ahora nosotros estamos en disposición de relacionarnos con la institución clínica para poder llevar a cabo estas investigaciones. Pero antes tenemos que ganar el camino del Kirkpatrick 1, 2 y 3 con excelencia, antes de llegar a una institución clínica a realizar estas investigaciones que son tan costosas en evaluadores, en tiempo, en comités de ética, etcétera, etcétera. No sé si he respondido a la pregunta, es lo que a nosotros nos ha funcionado. Sí, sí, Esther, muchas gracias. Consulta también, Esther, es con respecto a cuál es la realidad actual que ustedes tienen justamente en el Centro de Simulación Clínica, ¿cierto?, en Barcelona, porque, bueno, nosotros, al igual que ustedes, estamos, y nosotros en La Serena y en Santiago y en muchos lugares, estuvimos en cuarentena y todo, y hemos llevado muchas actividades, ¿cierto?, a la virtualidad. Entonces, nos gustaría saber cuál es la experiencia que tú tienes a nivel, ¿cierto?, internacional, que tú nos puedas a lo mejor dar a conocer, y a lo mejor si nos puedes también dar una orientación o estrategia o herramientas que también impliquen, ¿cierto?, hacia la seguridad del paciente y esta forma de poder integrarnos a la presencialidad, que también es un desafío, creo, que para todas las universidades que contamos con centros de simulación clínica. Mire, a este respecto, actualmente
tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que nosotros también pasamos un periodo de confinamiento, concluyó antes del verano, el verano aquí comienza en junio-julio, durante el mes de julio ya no había ningún tipo de restricción. La gente pudo irse de vacaciones. Nuestra realidad fue que el segundo semestre no hubo ningún tipo de docencia presencial y hubo diferentes experiencias, hubo universidades que consiguieron adaptarse lo suficientemente rápido y ofrecer su currículum de forma virtual y otras que no pudieron porque no estábamos preparados, obviamente, y además España e Italia fueron los primeros europeos que nos cayó todo encima, entonces el nivel de preparación incluso menor que otros colegas, ¿no? En ese momento de confinamiento, la actividad que les enseñaba antes, reflexiva, es una actividad que sustituye un caso de simulación. Y es el caso de simulación en el que se hablaba de cómo es un caso en el que una medicación está mal rotulada. Y entonces pone que es noradrenalina, que es un fármaco que contribuye a que la tensión arterial suba, pero realmente en el interior hay nitroglicerina, que es un fármaco que lo que hace es hacer que la tensión baje. Y ese es un caso súper interesante y clave en nuestro currículum, porque en ese momento muchos de los profesionales se dan cuenta que la rotulación de un fármaco puede acabar con la vida de un paciente, ¿no? Porque yo pienso que estoy subiendo noradrenalina para subir su tensión y en realidad estoy subiendo nitroglicerina, que lo que hace es bajar, y se vuelven locos en el proceso diagnóstico porque no hay ningún diagnóstico médico que te lleve a entender por qué este paciente le baja la tensión. Claro, pensábamos, ¿cómo reemplazar esto? Esto es irreemplazable. Y al final, pensando profundamente, y yéndonos a los objetivos de aprendizaje, que eran patient safety, los problemas claves de este caso era el error de fijación y no hacer cross-check and double-check. ¿Y en qué ámbitos existía estos problemas también clásicamente? Pues en la aviación. ¿Qué hicimos? Esta actividad la basamos en vídeos de accidentes. ¿Por qué? Porque todos los accidentes aéreos importantes de la historia pueden encontrar vídeos en internet que reproducen todo el proceso. Yo no tenía un caso grabado, no podía grabarlo porque tenía que estar encerrada en casa y nadie podía salir de casa, pero había accidentes de avión en el que se veía a un piloto entrar en error de fijación, no hacer comprobaciones correctas y un avión estrellarse. Pues fuimos capaces de tener muy claro cuáles son nuestros objetivos docentes y buscar situaciones que nos ayudaran a reflexionar sobre lo mismo. Y el resultado fue infinitamente más profundo de lo que era en el debriefing presencial. Por lo tanto, ahí es el mensaje de ánimo. Después de la segunda parte, nosotros hemos vuelto a la actividad presencial hace un par de semanas que comenzó el nuevo curso académico, con restricciones espaciales. Tenemos que tener una distancia de 1.5 metros en 360 grados entre alumno y alumno, lo cual hace que la simulación sea muy compleja. Y en nuestro grupo pues, nos hemos planteado hacer simulaciones en función del grado de cercanía de los alumnos, pues llevar más o menos equipo de protección individual. Aquí en España la mascarilla es obligatoria, pero incluso nosotros, en función de la simulación, ponemos más elementos. ¿Qué ocurre? Y esta es la mala noticia. Estamos entrando en una segunda ola de pandemia y estamos empezando a tener datos epidemiológicos similares al pre-confinamiento. En algunos lugares en España se han comenzado a hacer confinamientos selectivos, también en Inglaterra. Por lo tanto, aquí el mensaje que les quiero dar es nosotros seguramente nos reconfinemos parcialmente en áreas en algún momento, así que estén preparados porque se ve que puede haber segundas olas de la misma dimensión. ¿Qué hemos decidido como equipo de trabajo? Pues decidimos que nuestro programa presencial, en el primer curso veían que teníamos dos asignaturas, una es totalmente práctica con 40 talleres de simulación
para hacer en 8 meses, lo cual se pueden imaginar, y por estos 40 talleres pasan en grupitos de 6 personas 200 alumnos, ¿se imaginan los números? Pues hemos decidido agrupar los talleres por áreas temáticas y todo lo que no sea imprescindible en el laboratorio de simulación, hacerlo por vídeo. Por ejemplo, el vídeo que les he puesto antes de SBAR, clásicamente hubiéramos llegado a clase, hubiéramos explicado 5 minutos, que es SBAR, en el laboratorio de simulación, antes del ejercicio práctico. Hubiéramos hecho una pequeña representación de cómo se hace un SBAR y les hubiéramos pedido a los alumnos que lo hicieran a través de un caso simulado. Pues ahora, todos los elementos que se pueden enseñar con un vídeo, los hemos grabado en vídeo. Incluso elementos de tomas de decisiones. Porque al final, la toma de decisiones clínica, si tú grabas un vídeo en el que el alumno puede parar, tomar una decisión, evaluar un caso clínico. Pronto publicaré una experiencia que estoy haciendo de toma de decisiones a través de vídeo. La puedo publicar en mi Twitter para que si a alguien le interesa se puede sentir inspirado. Y lo que hacemos es parar el vídeo, que el alumno a lo mejor con un QR tenga que entrar a una historia clínica, pensar qué haría y después darle al play y ver la respuesta. Obviamente, la simulación presencial es necesaria, pero es necesaria en unos niveles que quizá nosotros no nos lo habíamos planteado nunca, el 70% de lo que hacíamos se puede hacer de otra forma. Después también en mi Twitter, si quieren, tenían antes @esleonc, les cuelgo el link y se lo paso a usted, Alejandra, de una presentación que hice precisamente hablando sobre cómo virtualizar, que les puede servir de ejemplo. Muchas gracias, Ter, por su interesante, cierto, exposición, por darnos a conocer cómo es o cómo ha sido su experiencia, cierto, en el Centro de Simulación y en España. Bueno, nosotros estamos en algo similar acá. Por ejemplo, la Universidad Central en Santiago ya estaría dando inicio, ¿cierto?, a algunas actividades presenciales. Y justamente se está trabajando también en este o en algún protocolo de ingreso hacia el centro de simulación. Y también basado, obviamente, en sus publicaciones para que el regreso sea mucho más seguro. Gracias por tener esta oportunidad de poder compartir todas estas reflexiones, que yo creo que las reflexiones son la clave para inspirar y ayudar a otros colegas a que se atrevan a realizar estos cambios culturales que son tan complejos. Quería decirles que si quieren contactarme, la forma más sencilla es que me escriban en alguna de mis redes sociales. El email y yo no nos llevamos muy bien, así que si alguien quiere consejo o ayuda, pues por Twitter o LinkedIn son los lugares que más utilizo. Muchas gracias, Esther. También vamos a dejar en el chat, ¿cierto?, algunos ciertos links tuyos, obviamente, para que puedan incorporarse y lo puedan copiar, ¿cierto?, los invitados y los participantes de esta jornada. Muchas gracias, Esther. Bueno, agradecemos entonces. Gracias, Esther. Agradecemos a nuestros panelistas, bueno, autoridades, invitados especiales, ¿cierto? A todos y a todos quienes se unieron esta mañana con nosotros en esta primera parte de la jornada de simulación clínica con enfoque en la seguridad de los trabajadores de la salud y de los pacientes. Les recordamos responder la encuesta a través del enlace que se encuentra publicado también en los comentarios y les invitamos a conectarse a la segunda parte de la jornada, en esta oportunidad a través de Microsoft Teams, ¿cierto? A través del enlace que también se encuentra en los comentarios. Esta segunda jornada, esta segunda parte, se da inicio a las 15 horas, ya horas de Chile, a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos y ya estamos cercanos, ¿cierto?, a las 12 del día acá en Chile, así para que tengan unas muy buenas tardes a todos.